La mejor amiga. Episodio 1. Hola, John. ¿Puedo entrar? Oh. Se trata de algo personal. Annie, por supuesto que sí. Llegas a tiempo. Los accionistas han aprobado tu candidatura para que me reemplaces. Así que hazte cargo de la casa. Es grandioso. No puedo escuchar. Están hablando muy bajo. Ya te lo dije. La van a nombrar. No puedo creer que lo resolvieran tan pronto. ¿Por qué retrasarlo? Debí retirarme hace mucho. Quiero tener algo de tiempo para vivir a mi antojo. No tiene sentido nombrar a alguien que no conoce el negocio. Y tú eres una joven responsable. Todos piensan que tu candidatura fue una buena idea, ¿no? Te lo agradezco, John. No te decepcionaré. Solo una cosa. Quisiera irme temprano hoy. Anda, hazlo. Aunque ya no sé. Bueno, tu nombramiento será anunciado en una semana. Además, ¿qué dejarte sino solo la oficina? Conoces como yo el negocio de esta compañía. Así que vete. Aprovecha que aún tienes oportunidad. Las preocupaciones ya vendrán. Será algo difícil hallar tiempo. Pero si necesitas ayuda o consejo para ti, sin duda estaré disponible. Te lo agradezco mucho, John. ¡Ah! Oh, ¡qué divertido! ¿Qué fue lo que te dije? Sí. Al parecer, nuestra libertad ya se acabó. Ana nos tendrá tan controladas que nos enviará a comer con el sonido de un silbato. ¿Cómo está? ¡Polina! Siéntate, ya me voy. ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Hay algo que yo no sepa? Luego te digo. Se me hace tarde. Annie, es media hora caminando. Y nuestra junta es en una hora. Bueno, ya conoces la regla. Acudir a cualquier reunión media hora antes de la hora acordada. Eres aburrida. ¿De verdad te es difícil contarme? Ya que eres tan curiosa, encuéntrame en la clínica. Allá te lo contaré. No hay problema. Te veré. Apagaré la computadora, tomaré las llaves y cerraré. Es todo. Terminé. Deséame suerte. Estoy segura que definitivamente tendrás éxito esta vez. Buena suerte. Ana, no se preocupe demasiado. Está bien. El tratamiento prescrito, al parecer, resultó ser el correcto. Los resultados de la prueba son muy alentadores. Le prescribiré unas píldoras por ahora. Olvide lo demás. Y, por favor, venga en una semana con su esposo a la consulta. Doctor Alexis, ¿podré finalmente tener un hijo? Sí, claro. Es joven, saludable, ¿por qué no? Tranquila, no queremos lágrimas. Y por favor, nada de estrés. Es que estoy tan feliz. Es que ya me había dado por vencida. Usted me devolvió la vida. Mi última esperanza era usted. La última esperanza. No diga eso. Debería regocijarse, sin lágrimas. Juro que no lo volveré a hacer. ¡Hola! Al verte tan radiante, adivino, ¿todo salió bien?
No creo que puedas imaginar cuánto. ¿Estás embarazada? Aún no, pero pronto podré. Hay que celebrarlo. Vayamos a nuestro café. Polina, estoy feliz. Solo hay que verte. Si el doctor dijo que sin estrés, ahora tienes una gran responsabilidad. Estás conmigo, ¿no? En serio, cuento contigo. Te voy a recomendar para mi puesto. Han, muchas gracias, en verdad. Ah, esa es una linda joya. ¿Esta? De acuerdo. La semana será dura. Tenemos mucho trabajo. Mejor muda a tu madre y a tu hijo acá. Hazlo ya o no tendrás tiempo después. Escucha, ya lo he pensado. Alex está cómodo allá. Su vida es más tranquila. Mi madre con sus amigas. No estoy segura si debo sacarlos de allá. Tú misma lo has dicho. No hay doctores. Y el corazón de tu mamá debe examinarse. Y Alex podría tener más oportunidades. Annie, estoy a punto de comenzar un romance. Así que los traigo. ¿Y luego? No podré salir por la noche ni invitar a un amigo a mi casa. Temo que eso solo me causaría molestias. ¿Cómo puede estorbarte tu propio hijo? Después de que des a luz, te darás cuenta. ¡Nick! ¡Nick! ¿Qué? ¿Qué pasó? El doctor dijo que estamos listos. ¿En serio? ¡Sí vamos a poder tener un bebé! ¿Te irás a otro viaje de negocios? Annie, quería decírtelo. Ay, ¿qué hay que decir? Ay, toma ventaja de tu confiabilidad. Antes una vez al mes. Ahora cada semana. Hay que ver al doctor. Ya lo he planeado todo. Listo. ¿Será como siempre una semana? Aún no lo sé. Tal vez me quede más tiempo. Pues haré la cita el próximo fin de semana. Tendrás que hacer un esfuerzo y regresar a tiempo. Bien. ¿Sucede algo? Solo estoy pensando. Tengo que ir a empacar. Nick. Se fue. Buenos días, María. Buenos días, Annie. ¿A dónde fue Nicolás tan temprano? Fue a trabajar. ¿Y tú cómo estás? Todo bien. Nos vamos. El programa matutino está por comenzar. Tú me sirves siempre como reloj. Vamos, anda. Camina. Hola. Lamento llegar tan tarde. Te envié los documentos y una lista de cosas para la semana que viene. Hay que tener los documentos en orden para cuando John se vaya. Ya estoy casi a punto de terminar el reporte financiero completo. Te lo envío y a trabajar. Annie, vaya que si eres aburrida. ¿No me has preguntado cómo me fue con Anthony? ¿Anthony es tu nueva conquista? Sí. Lo hablaremos en la comida. Estoy ocupada.
Todos, por cierto, quieren saber qué sucederá. Les preocupa que hagas un plan para todo el día por la mañana y para los próximos 5 años también. ¿Riegas chismes? ¿Quién, yo? La que se encarga de eso es Vera. Una cosa, ¿la vas a conservar o buscarás una nueva secretaria? Polly. Ya veo, ya veo. Bien, voy a trabajar. ¿Habla Ana? Sí. Buenas tardes, yo me llamo Rex Abdeus, soy investigador. ¿Podría decirme si Nicolás Tomin es su esposo? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Hubo un accidente. ¿Cree que pueda venir ahora? Se lo digo, no puede ser él. Aún no puedo creer que sea él. No pudo estar ahí. Se supone que fue a un viaje de negocios. Y además él es muy cuidadoso conduciendo. No ha tenido un solo accidente los 20 años de experiencia que ha tenido. ¿Puede reconocer si es su auto? Verificamos y está a nombre de su esposo. Sí, es nuestro. Pero pudo ser robado, ¿no cree? Señora Ana, por favor, discúlpeme, pero tiene que ver una foto más. No puede haber un error. Él tenía los documentos. Fue un accidente. Sucedió un derrumbe. El camino colapsó y cayó a un acantilado. Ahora vea esto. Sí. Este es Nick, mi esposo. Claro, ya que nadie más salió herido. ¿Ustedes me llaman? Sí, lo contactaremos. Por supuesto, le devolveremos las pertenencias que traía. No pudimos encontrar su teléfono móvil. Por favor, señora, firme aquí. Aquí tiene. ¿Señora? Firme. Fue entonces cuando le sugerí que mejor fuéramos a un restaurante italiano. Te prometo que todo se puede comer. ¿Ah? ¡Ana! ¡Annie! ¿Qué sucedió? ¡Nick! ¡Murió Nick! ¡Santo cielo! ¿De qué estás hablando? ¡Annie! Calma, Annie, calma, calma. ¡Toma mi bolso! No llores así. ¿Qué te está pasando? Calma. Calma, calma. Sí, ya sé. Ven, vamos. Abre. Entra, entra. En mi sala. Sepáralas, están mojadas. Bien. Bueno, me voy. Sí, te llamaré luego. Annie. Bebe. Tienes que calmarte. Bébelo. ¿Cómo calmarme? Mi esposo murió y no habrá ningún bebé. Vamos. Vamos. Debes dormir, descansar. ¿Quieres que me quede contigo? Tengo que hacer los arreglos del funeral. Nosotros lo haremos. Les llamaré a todos. John prometió que ayudaría. Descansa, descansa. Vamos. Debo enviar el reporte. Lo enviaremos. Recuéstate. Calma. Shh.
Toma un poco de esto. Mis condolencias. El velorio será en el Café Viola. ¿Está cerca de la clínica? Sí. Bien, ahí estará. Lo siento. El velorio será en el Café Viola en 30 minutos. Annie, vámonos. Por ahora, quédate en casa. Hazlo el tiempo que quieras. No te preocupes por el trabajo ahora. Sí, gracias. Vámonos. Vámonos. Pude hablar con ella. No es el momento ahora. Entiendo, ¿sabes? Paulina tomará su lugar por ahora. Ella es quien se ha tomado las molestias. Pues sí, como era antes. ¿No crees que deberías ir con ellos? No. No es el momento oportuno. Y se vería extraño. Tomin y yo no nos entendíamos. Bueno. Annie, luego te llamo. La gerencia ordenó que te demos los beneficios que eran de Nicolás. Hay una bonificación trimestral, pago vacacional. Y la gente donó dinero para la lápida. De todos modos, nosotros... Gracias, Víctor. Solo hay un favor que quiero pedirte. ¿Cuál? ¿Puedes averiguar a dónde fue enviado Nick de viaje? Solía ir a Defers. Y esta vez fue en dirección contraria. Su viaje lo averiguaré. ¿Dónde te fuiste? ¿Crees que esto está bien? No, no está bien. Averiguaré. En su trabajo me dirán. Tú aguarda. Si me necesitas, llámame. ¿Entiendes? Pudiste haber llamado. Estaba muy mal. ¿Hasta ahora te das cuenta? ¿Y llamas a esto amistad? ¿Cómo estás? Tranquila. Resiste. Resiste, es todo. ¿Qué significaba la frase de Nico? ¿Es mejor que no sepamos cómo nos has usado silenciosamente? Ahí estaré. Ni lo pienses. Por desgracia, ya no puedes preguntarle. Gracias, Kit, por venir. ¿Sucede algo? Nada, charlábamos. Kit ya se iba a su casa. Sí, Annie, querida, es hora. Lenny está en casa con los niños y... ¿Por qué no vienes a visitarnos el fin de semana? ¿Quieres venir? Lenny será feliz. Está preocupada por ti. Está sola. Ahora no estoy sola. Polly me cuida. No puedo imaginar qué habría podido hacer estando yo sola. Muy bien. Muy bien. Adiós. Nos vemos después. Salúdale. ¿Discutieron? Claro que no. ¿Estás loca? Solamente es Kit. Recuerda, él solía molestarme todo el tiempo. Ya lo limpié todo. Mírate. Qué hermoso cabello tienes. ¿De qué cosas hablaron tú y John?
Me dijo que podía tomarme un tiempo antes de ir a trabajar. ¿Cambió de opinión sobre su retiro? No lo sé. ¿Te fijaste quién lo acompañó al cementerio? Me pareció que iba alguien más en su auto y pienso que... No puedo imaginarme cómo llegó hasta ese lugar. ¿Qué importa ahora? Acuéstate y duerme un poco. Hola, Rex. Hola, ¿vino a verme? Sí. Apenas me di cuenta de algo. Sus llaves me las dio por error junto con las cosas de Nicolás. No son nuestras, no de nuestra casa. Ana, no hubo ningún error. Yo personalmente tomé las llaves del bolsillo del pantalón de su esposo. Lo siento, debo trabajar. Espere, quiero pedirle un favor. ¿Podría pedir el registro de llamadas de Nicolás ese día o el anterior? Ana, le pido disculpe mi rudeza, pero ¿qué diferencia hace eso? Lo que ya pasó, simplemente pasó. Que tenga buen día. Polina, hola. ¿Le puedes pedir a Anthony el registro de llamadas de Nicolás? De acuerdo, le diré. ¿Para qué lo quieres? Él es abogado. Debe tener los contactos para conseguirlo. Muy bien, muy bien. Tranquilízate. Muchas gracias. ¿Qué quiere? El registro de llamadas de Nicolás lo necesita para algo. Por Dios. Me da escalofríos. Imagínate, después de su muerte está hurgando. Es horrible. ¿Ella lo controló así mientras estaba vivo? No, no lo creo. Seguramente está en estado de shock. No lo sé. Ella quiere cambiar las cosas. Por cierto, no terminamos de hablar. ¿Quién era él? No lo sé. Algún tipo. Cuando entré ya estaba allí. John salió y dijo que no lo molestara. Así que traté de mirar dentro de su oficina. No dejó que me asomara. ¿No pudiste darle un vistazo al hombre? No, me daba la espalda. Solo vi su abrigo. Annie, esto es lo que Nicolás no pudo conseguir y lo que el equipo recolectó. Por favor, dile a todos que gracias, que estoy agradecida. Sí. Quizás sean de ustedes. De algún objeto. El investigador me dijo que estaban en el bolsillo de Nick y ya que iba a un viaje de negocios, yo creo... Oye... No hubo un viaje de negocios. Nicolás solicitó un permiso y pidió las 2 semanas que quedaban del año pasado. No, no puede ser. Es imposible. Siempre planeamos las vacaciones y de ser así, él me hubiera avisado de los planes. Me sorprende que no lo supieras. Solicité que me dieran una foto del permiso.
raro. Esto no me suena que hubiera sido Nick. Qué extraño sentimiento. Creí que nos conocíamos el uno al otro. Y no teníamos secretos y había confianza. Y ahora que Nick se ha ido, las cosas han perdido sentido. No lo entiendo. ¿Cómo viviré con esto? No es difícil. Solo vive. Ahora dime, ¿para qué quieres el registro de las llamadas de Nicolás? ¿Ya hablaste con Anthony? ¿Me ayudará? No. Saldré con él hoy y le preguntaré. Muchas gracias. Llámame después. ¿Y por qué no quieres explicarme? Tengo que darle un motivo. Es un abogado, tú sabes. Me di cuenta hoy que no sé nada sobre Nicolás. No sé nada en absoluto. Algo estaba sucediendo en su vida últimamente. Y en serio quiero entender qué era. ¿Sospechas que andaba en algo? No lo sé. Pues detente. No tienes que torturarte innecesariamente. Llegó Anthony. ¿Quieres que te llevemos? No, me quedaré aquí. Luego iré a caminar. Muy bien. Te llamaré. Buenas tardes. Hola, Polly. Claro que tengo contactos con la policía. No sé, lo intentaré. ¿Puedo llevarme los platos? Sí, claro, sí. Adelante. Envíame el número de Nicolás. Muchas gracias. En serio, eres maravilloso. Solo dije que lo intentaré. No puedo prometerlo. Si eso funciona, me agradecerás. Con todo gusto. Bien, aquí es donde vivo. Siéntete como en casa. Puedes ponerte cómodo. ¿Él quién es? Es mi hijo Alex. 10 años. ¿Y su padre? Su padre ni siquiera sabe que es su padre. Di a luz por mi cuenta. Verás, no quisiera que nos guardáramos secretos el uno al otro. ¿Y dónde está tu hijo? Lejos de aquí, con mi madre. Es un lugar más tranquilo y el aire es fresco. Mi madre se encuentra en su casa todo el tiempo, así que mi hijo está supervisado. Voy con ellos los fines de semana. Les sugerí que se mudaran conmigo. Pero mi hijo se rehusó. Me dijo que tenía amigos allá y no podré ir este fin de semana. Hace tiempo que no voy. Ya sabes, todo se vino de golpe. La muerte de Nicolás, el funeral. Asombroso. Siempre cuidas mucho de todos. Te preocupas. Sí, me preocupo. ¿Sabes? Solo me interesa que todos estén bien. Vivo la vida. No puedo ser como Annie y planificar todo para ahorrarme tiempo. ¿De qué sirven esos planes? Lo que ha logrado es quedarse sola. Annie.
Así que eras tú en el cementerio. Solo esperaba que fuera un sueño. No me digas que estás afligido y vienes a ofrecerme tus condolencias. No vine por eso. Es algo más. Tengo una decisión que tomar. Y depende todo de ti. Craig, han pasado 15 años. Creo que no estabas listo. Sin embargo, yo tomé mi decisión. Annie, entonces no me diste oportunidad. Que así siga. No quiero averiguar quién tenía razón. Decide tú mismo. ¿Al menos quieres escucharme? Aún no tengo ningún deseo de verte o escucharte. Y espero que sea la última vez que nos vemos. ¿Y si no es la última? Antes de salir con Nicolás, salía con otro tipo. ¿Se embarazó? Uh-huh. Pensé que iban a casarse. Pero entonces, en el escenario apareció Nicolás. Y al parecer, ella decidió que hacían una mejor pareja. Uh-huh. Tuvo un aborto y después ella no pudo volver a embarazarse. Ya entiendo. ¿Qué tal si ella quiere el registro para otra cosa? Por ejemplo, que quiera chantajear a alguien o cualquier cosa así. Claro que no. De esa manera es Annie. Un plan no funcionó. Tiene que idear otro de inmediato. Pero primero averiguar cuál fue el error. Vaya, qué amiga la tuya. ¿Ahora podemos cambiar el tema? Me encantaría. ¿Sí? Ana, buenos días. Soy Abdeus. ¿Cree que podríamos vernos? Buenos días. ¿Es porque yo estaba en lo correcto y me dio las llaves por error? No, es acerca del pedido que me hizo sobre el registro. Tengo que verla. De acuerdo. Déjelo ir. Lo que sea, desafortunadamente no puede cambiarse. ¿Es por eso que me llamó? No, solo compartirle mi experiencia. Una vez decidí acechar a mi esposa y ya no tengo esposa, estamos separados. La pasamos bien. Me he preguntado si es mejor no saber. Estoy segura que Nick no podía tener una amante, si es lo que insinúa. Realmente no es eso, pero veo que no se da por vencida. Me alegra que esté segura de él. ¿Y bien? Estudiarlo. Gracias. Una pregunta. Si está en contra, ¿por qué me ayuda? Ana, sé que puede imaginarse esto. En la mañana encontré una solicitud de los registros en la base de datos con el mismo número de su esposo. No sé a quién se lo pidió. A uno de mis conocidos. Entonces puede agradecérselo cuando lo vea. Annie, ¿qué tal? ¿Continúas averiguando dónde y por qué Nicolás salió aquella mañana? Sí, y es extraño. Mira este número. En la mañana del accidente no llamó a nadie. Y el día anterior hay una llamada a este mismo número. Debe ser un número corporativo, pero está a nombre de Nicolás. ¿Intentaste llamar tú misma? Llamé, pero una voz de mujer contestó. Yo estaba confundida y no supe qué decir.
Si es algo de trabajo, sería más conveniente si tú hablas. Sí. Gracias. No hay de qué. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, Víctor. ¿Eres tú? Soy Libby. Solía trabajar en la cafetería. Libby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, estoy bien. ¿Pasa algo? No, marqué por accidente. Me confundí con un cliente. Pero fue bueno escucharte. Ah, entiendo. Fue un gusto. Sí. Bueno, adiós. Cuídate. Saludos. Era Libby. Una chica que trabajó en la cafetería. No mucho. 6 meses. Y se fue. Por maternidad. ¿En la cafetería? Sí. ¿Y cuál sería su conexión con Nicolás? No sé. Eran amigos. Se burlaba de ella. Ella decía que si tenía un niño, lo llamaría Nicolás. Es todo. ¿Y por qué el número estaba registrado con Nicolás? ¿De qué podrían hablar? No lo sé. Verás, ella no es de la ciudad. Quizás el pasaporte esté en el registro o no pudo comprar su tarjeta SIM. ¿Puedes darme su dirección? Annie, ni siquiera sé su apellido. Libby, solo Libby. Lo siento. Lamento no poder ayudarte. Gracias por lo que hiciste. Sí, sí. Annie, lo siento. Lo primero que se me viene a la mente es que era su amante. ¿Cuál amante? Está por dar a luz y acaba de conseguir trabajo. ¿O tratas de decirme que su aventura comenzó antes de eso? ¿Duró un año y no noté nada? Muchas gracias. Annie, bien lo intentaste. No descubriste nada. Tal vez no haya nada que averiguar. Bueno, así es como el destino lo decidió. Eso es todo. ¿Qué puedes hacer? Tienes razón. De acuerdo, eso es todo. Mi hora para comer casi se acaba. ¿Vendrás en la noche? Ay, aún no lo sé. No he hablado con Anthony. Escucha. ¿Por qué no intentas regresar al trabajo? Volverás a tus sentidos más rápido. No me he decidido. De acuerdo, ya me voy. Trata de no alterarte. Hola, investigador Rex. La señora Tomin. ¿Puedo verlo esta noche? Gracias. ¿Qué pasa, Ana Sergeyevna? ¿El registro no ayudó y no puedes parar? ¿Por qué no trabajas para nosotros? Necesitamos gente terca. Lo siento. Bien, ¿qué tienes? Rex, dime algo. ¿Puedes averiguar por las etiquetas de geolocalización dónde estaba Nicolás? De acuerdo, lo intentaré. Muchas gracias. Anthony tiene una audiencia judicial importante mañana. Así que comimos algo rápido en el restaurante y me fui a casa. Es decir, vine a tu casa. ¿No quieres comer? No, tomaré té. Muy bien. Olvidaba decirte... ¿Mm? Ayer vino a verme Potters. ¿Vino aquí? ¿Así de simple? ¿Como si nada? Esperaba en la calle. ¿Qué quería? ¿Me das un plato? Quería que habláramos. Yo no quise. ¿Y sobre qué quería hablarte? No sé.
No lo escuché y luego me puse a pensar, ¿cómo podrías saber sobre Nicolás? ¿Llamaste a tus compañeros de clase? ¿También tú lo llamaste? Annie, estás loca. Ni siquiera tengo su número. Y aun si lo tuviera, nunca lo habría llamado. ¿Cómo puedes pensar algo así? Lo siento. Mi cabeza es un lío y no puedo apagarla. Todo debe encajar de una forma. Y no hay información. ¿Crees que debería ir a trabajar? Pues claro. O pronto vas a enloquecer aquí adentro. Sí, dime, Rex. Sí, claro que puedo. Buenos días. Buenos días. Toma, la respuesta a la solicitud de geolocalización telefónica de tu esposo. Pero está desactivada en todas partes. Justo eso. Lo hacía no solo al salir de viaje. Por algo era precavido con eso. Yo desactivo la opción en mi teléfono. Entonces, ¿podrías decir que es el final de esto? Al parecer. Espera ahí. ¿Qué dirección es esta? Es el domicilio del equipo. Lo compró a principios de año. Te lo agradezco, Rex. No hay de qué. Que tengas suerte. Hola, Polly. No pienso ir a trabajar hoy. Es sobre la voz. Obtuve una información. Luego te cuento. Annie tiene esas ideas de nuevo. Así que no va a venir a trabajar hoy. Bueno, quizás sea lo mejor. ¿Por qué lo dices? Es por esto. John me pidió que redactara una orden y aún no lo firma. Mira esto. Para nombrar al señor Gregory Potters como director interino de negocios. Te agradezco que me lo dijeras, Vera. Polly, ¿tú lo conoces? Desgraciadamente, sí. Disculpe, casa 8, edificio 3. ¿Dónde está? Es que no lo encuentro. Nadie suele encontrarla. A la derecha en el arco. Espere, por favor. Ah, si quiere ofrecerme alguna cura milagrosa, entonces será mejor que se vaya por donde vino. Ya me han engañado una vez y no volveré a caer. No, no, es una pregunta. ¿Ha visto a esta persona alguna vez por aquí? ¿Ese es Nick? Él y su esposa alquilan el departamento de mi vecino. Por supuesto que lo conozco. A menudo realiza viajes de negocios. Necesita ganar dinero. Su esposa está de baja por maternidad. Pronto tendrán un bebé. ¿Quién sabe cuánto dinero necesitarán? Thank you.
La mejor amiga. Episodio 2. Buenos días. Buenos días, ¿Libby? Sí, ¿quién eres tú? Yo soy Ana, la esposa de Nicolás. La exesposa, querrás decir. ¿Has venido a hablar conmigo? Ya no hay nada de qué hablar. Yo ya no te molestaré ni a Nicolás, lo prometo, de verdad. ¿Entonces Víctor no te dijo nada? ¿Víctor? Nick le pidió a Víctor que me dijera algo. Me estaba escondiendo de todos, pero cuando me dejó, habló. Libby, la cosa es... que Nick se ha ido. Él murió. El funeral fue hace una semana. Él iba a algún lado. Tal vez contigo. Hubo un deslizamiento de tierra en la carretera y el automóvil se fue por un acantilado. No se bromea con eso. No es mentira. ¿Qué te pasa? Ven, ven a sentarte. Tranquila. Llamaré a una ambulancia. ¿Emergencias? Es una mujer embarazada. Pues, ¿qué ocurre? Esto es genial. Rafael, tengo que pedirte un favor. Lleva esta tarjeta a Smirnos. Realmente no entiendo si la paciente debe ser admitida en este momento o si puede esperar. Desde luego. Muchas gracias. Me avisas. ¿Es usted pariente de Samuels? Disculpe, le pregunté si es pariente de Libby Samuels. Sí. Bueno, el bebé está muy bien. Fue excelente que trajera su expediente. Su médico la verá hasta mañana y llenará su licencia por enfermedad. Necesito su seguro. ¿No lo tiene? ¿Puede traerlo mañana? Yo no sé. ¿Qué es lo que no sabe? No sé dónde lo guarda. ¿Puedo hablar con ella? Está bien, hable con ella antes de que la lleven a su habitación. Gracias por llamar a la ambulancia. Pero por favor, váyase. Libby,
¿Dónde guardas tu seguro médico? El médico dice que te admitirán mañana y debes traer tu póliza del seguro. Y si no la traigo yo, ¿a quién debo avisar? Tengo las llaves del departamento. Eran de Nicolás. Las dejaré con tu vecina. ¿Cómo se llama? Sí, está bien. La vecina es la tía Katy. La póliza creo que está en un estante, en una carpeta azul. Y avisar. No conozco a nadie más. Disculpe, cuando traiga su póliza, ¿a quién debo dársela? Si la trae hoy, puede encontrarme aquí. Si es mañana, entonces exactamente a las 8 en punto en la oficina del registro. Pregunte por el doctor Eggers. Ellos le explicarán. Está bien. Gracias. Polly, envíame un mensaje si hay algo urgente. Se me presentó algo. No podré ir a trabajar. Buenos días. ¿Qué tal, Polina? Buen día. Hola, Vera. Hola. ¿Quién está ahí? Como de costumbre, ambos. El jefe y Potters. Pues es perfecto. ¡Oh! Espera, espera. No puedes molestarlos. Vera. Como directora de nuestra empresa, tengo que estar al tanto de toda la reorganización del personal. Bueno, Ana es la directora. Era. Hola, John. Buen día. Hola, Greg. Hola. Buenos días, Polina. Discúlpenme por interrumpir, pero tuvimos un problema, John. Me temo que Ana no vendrá a trabajar. Polly, envíame un mensaje si hay algo urgente. Se me presentó algo. No podré ir a trabajar. Y se acerca el informe trimestral. Tenemos que preparar dos licitaciones. Tenemos que decidir algo. ¿Pero qué se le presentó a Ana? ¿Y cómo voy a saberlo? La llamo y no responde. Y yo me quedo aquí hasta entrada la noche. Tengo que visitar a mi hijo este fin de semana. ¿Cuándo dejaré de lidiar con sus problemas? Bueno, asumo que tienes una solución al problema o no habrías venido. Hasta ahora solo tengo una opción. Cargar a Ana con trabajo de forma remota. Tal vez esto la devuelva la vida. Supongo que sí. No podemos hacerlo sin ella. Suena razonable. Espera, quiero entenderlo bien. ¿Estás sugiriendo designarte a ti como directora comercial en lugar de Ana? ¿Y que Ana te sustituya a ti? Bueno, eso deben decidirlo ustedes. Pero para ser sincera, no veo ninguna otra opción. ¿Viste? Uh-huh. Creo que el informe que hizo que la junta directiva rechazara a Ana fue también obra de Polina. Eso no puedes probarlo. No podré sin Ana. Creo que es hora que hablemos con ella. Espera, ¿quién eres tú? ¿Y cómo te llamas? Ana. ¿Usted es la tía Katy? Sí. Libby me lo dijo. ¿Cómo está ella? ¿Está bien? Sí, el bebé está bien. Necesito su póliza del seguro médico, así que tuve que volver. ¿Paul? Esa impostora ha vuelto, de la que te había hablado. Anda, date prisa y ven. La retendré aquí dentro por un rato. Por favor, te pido que no te tardes. Ajá.
solo 20 años. Oficial Paul Harris, policía del distrito. ¿Puedo ver sus documentos? ¿Por qué motivo? Aquí está la tía Kathy. Pase. Ella sabe que Libby fue llevada al hospital. Vine a buscar su póliza médica. Libby fue dada de alta del hospital hace 2 días. Esta mañana dijo que estaba bien y tan pronto usted entró, llegó la ambulancia. Revísala. Comprueba, porque vendría aquí a husmear. También llamé a la casera Valentina. No tardará. Pasaporte, por favor. Revise mi bolso. No llevo nada excepto la póliza. Le dejo las llaves. Eso acordamos Libby y yo. Sin embargo, me gustaría revisar su pasaporte y que me explique también su relación con Libby Samuels. Aquí tiene. Así que usted es Anna Tomin. Bueno, supongo que ella no mintió. Nick también es Tomin. Sí, lo sé. El contrato de arrendamiento está a su nombre. Mira, lee lo que está escrito aquí. Dice que se ha registrado un matrimonio con Nicolás Tomin. Perdón, ¿así que es la esposa de Tomin? ¿Y entonces qué es Libby de él? Ya entiendo. Mira aquí. No tienen hijos. Él es su esposo. Sedujo a Libby para que tuviera un bebé con él. Te digo que eso pasó. Vi un programa en la televisión ayer. Tía Kathy, deje de hablar ya de la televisión. Por favor, explíquelo. Deme un momento. Le explicaré todo ahora mismo. Rex, hola. Necesito de tu ayuda urgentemente. Anna. Anthony, bueno, intentaré salir temprano hoy. Yo te llamaré. ¿Cuál es la sorpresa? Cuéntamelo ahora mismo. Paulina. ¿Sabes que voy a estar ansiosa? ¿Ya ocupas la oficina de Anna? ¡Qué rápida eres! Tengo que colgar, te llamo más tarde. Bueno, el hecho de que tomé su oficina, Anna y yo estuvimos de acuerdo antes de que vinieras aquí. Pero las cosas han cambiado. ¿Así es como lo llaman ahora? No sé lo que estás tratando de lograr al privar a Anna de su posición y justo después de la muerte de Nick. Pero esto parece bastante desagradable. Muchas cosas en el mundo no son lo que parecen. Principalmente lo que se refiere a las cosas malas. ¿Cómo? Tengo una cita. Muy bien, Paul. Gracias por tu ayuda. El caso es nuestro. Yo solo cumplí con mi deber. Solo date prisa y encuentra a Libby. Los camilleros no eran reales. Te lo digo, se llevaron a Libby a propósito para quitarle al bebé. Ella es tan desvergonzada. Entonces, señoras, muchas gracias. No se preocupen, nos encargaremos de todo. Vamos. Ya tengo su dirección. Entonces, si no informa, iré a verlo yo misma. No lo dudo. Supe de inmediato que era una impostora. Anna, dime algo. ¿Siempre es así contigo? ¿Cómo? Inesperado. No, siempre está todo claro. Y según el plan. Por cierto, ayer estaba viendo un programa sobre ellas. Buenas ¿Sobre tardes. ¿Sobre quién? Bueno, las madres. Las madres sustitutas. Allí, una de esas madres no Tía quería Kathy, a su bebé. No debería haber tanta televisión y creer todo lo que escucha. Muy bien, adiós, adiós. ¿Estás bien? No entiendo. ¿Cómo es que no noté nada? ¿Cómo me mintió a la cara y yo? No sé cómo puedo seguir viviendo. Así que Libby también debe haber tomado una decisión, renunciar al bebé. Y esta vino de inmediato. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Serás arrastrada por los tribunales. Deberías saber a quién le alquilas. ¿Entonces qué hago ahora? Por ahora, déjame llevarte a casa. Muchas gracias. Y dime, ¿a quién le hiciste el contrato? A Nicolás. Ya veo.
Entonces escucha lo que tienes que decir. No te diré nada malo. Ajá. Primero vas a llamar a un abogado. Sí. ¿Es cierto que eres el reemplazo de Ana? Bueno, ustedes son amigas, ¿no? ¿Estás hablando del hecho de que la estoy empujando? Bueno, sí. Ya veo. ¿Y el hecho de que ella tomó mi lugar está bien? Ah, sí, lo olvidé. Solo llevas aquí 3 años. Yo era la directora financiera de la empresa. Y traje a Ana aquí porque no podía encontrar trabajo. Luego me fui por maternidad. Y mientras estuve cuidando a mi hijo 2 años, rápidamente logró ganarse la confianza de John. Y me enfrenté a ese duro hecho. ¿Ese es el tipo de gratitud que recibo de una amiga por conseguirle trabajo y enseñarle todo? ¿De verdad? Si no me crees, pregunta a quienes han trabajado aquí durante mucho tiempo. Es increíble. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? John está acostumbrado a tus trucos y Potters no lo tolerará. Bueno, en realidad ambos se fueron. Después de que hablaron contigo, se fueron juntos. Me pregunto a dónde irían. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tal vez ella no aparezca hoy, para nada. Déjame llevarte. Y trataré de esperarla yo mismo. Puedo escribirle y decirle que se ha programado una revisión de desempeño por su último informe financiero. ¿Deberíamos saber cuándo puede ir a trabajar? No, por mensaje no es bueno. Sentémonos y esperemos. Sí. Yo ya quería tomar un merecido descanso. Al principio no había forma de conseguir la candidatura de Ana. ¿Cuántas veces renunciaste a tu posición para moverla? ¿Dos veces? 3 veces. Es bueno que te lo hayan ofrecido de nuevo. De lo contrario, habrían ofrecido a alguien más. No puedo pensar cómo defender a Ana ahora. Bueno, intentaré algo. Ya he hablado con la gente de sistemas. Intentarán restaurar el archivo guardado anterior. Tal vez podamos probar que Ana no fue quien ingresó los datos en el informe. Aún no entiendo por qué Polly querría hacerlo. Para ella, el ascenso de Ana es ganar-ganar. Según Polly, Ana arreglaría unos asuntos. Bueno, ya viste qué asunto es. ¿Y ahora qué? Nada, es solo que no podremos hablar. Hola. Hola. Tony, lo siento. ¿Podemos ir primero a casa de Annie? No hay problema. ¿Tardaremos? Ay, todavía no entiendo. ¿Qué? No lo entiendo. No contesta su teléfono. Polina, que tengas buena noche. Gracias. Se suponía que debía ir a trabajar hoy, pero en cambio envió un mensaje porque tenía problemas. Esto no va a terminar bien. El nuevo jefe no lo tolerará. ¿Tuviste cambios en la administración? Sí. Él es a quien Annie dejó hace 15 años. Bueno, ¿eso explica por qué ella faltó? No, ella ni siquiera lo sabe. ¿Por qué no se lo dices? Bueno, es por eso que quiero ir con ella. Y no debo hacerlo por teléfono. Sí, no por teléfono. ¿Nos vamos? No te sientas mal. Investigaste y te enteraste de todo. Todo lo contrario. Me dan ganas de poner todo en su lugar. Pues, ¿cuánto más habrá? Y muchas gracias. Estuvo delicioso. No estoy hablando de Libby, más bien de mí.
Es como si me hubiera despertado. En este sueño, en mi vida anterior, todo estaba claro, según el plan. Así es como Nicolás me enseñó. Me ayudó, y mucho, cuando el hombre que amaba me traicionó. ¿Cómo te explico? Él me enseñó a vivir. Y para esto, necesitas planificar todo en la vida y seguir ese plan. Y si algo salió mal, corregir errores, hacer correcciones. Lo siento mucho, Ana, pero eso es una tontería. No eres un robot. Resulta que lo soy. Viví así por 15 años y pensé que estaba bien. Incluso es difícil para mí reprocharle a Nick. Tal vez pensó sinceramente que me convenía. Es por eso que llevó una doble vida. Se permitió tener aventuras. ¿Y tú y tu esposa están divorciados? ¿Ella también te engañó? Eso es lo peor. No lo hizo. Cuando era joven tuve una idea y decidí seguirla. Se enteró de todo. Se ofendió. Dijo que no podíamos vivir sin confiar el uno en el otro. Al final se fue. ¿Nunca te casaste de nuevo? No, no he conocido a nadie como ella. Gracias. Dámela. Solo pensé que tendrías que informarle a la tía Katy de todos modos. Ya sabes que no le robé a Libby. Creo que sí. La gente como la tía Katy jamás se detiene. ¿No podrías llevarle la póliza del seguro a Libby? Debe hacerse mañana a las 8 en punto. Muy bien, lo haré. Si me disculpas, tengo que irme. Es tarde y has tenido un día difícil. Eso es todo. Gracias. Eres rara, Ana. Ella te robó a tu marido y estás preocupada por ella. Se supone que deberías sentir algo muy diferente. Debería. Tal vez he olvidado cómo debo sentirme. Ahora, esta es la póliza. Bien. Luego te llamo. Gracias por todo. Gracias. Buenas noches. Hola. 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 Que descanses. Hola. Hola. Hola, Anthony. Annie, ¿quién es? Es una larga historia. Es el investigador que manejó el caso de Nicolás. Me ayudó con algo. Annie, no seas tan cautelosa. ¿En qué te has metido ahora? ¿Necesitas a un investigador? No me metí en nada. Solo trato de armar mi vida pieza por pieza. No es tan fácil. ¿Tienes frío? Quítate eso. Adiós, querida. No estés triste. Hasta luego. Hasta luego, Ana. Simplemente no puedo. ¡No puedo! ¿Qué te enoja tanto? Que está recogiendo su vida destrozada. Yo soy la que ha estado recogiendo los pedazos de su vida. Ya no entiendo nada. Lo lamento. Estoy cansada. Estoy trabajando en lugar de ella. La apoyo y quién sabe qué demonios está haciendo. Lamento haber tenido que pasar la noche en este manicomio. Vamos. ¿Cuáles son nuestros planes para el resto de la noche? Para el resto, ninguno. Lo siento. Tengo trabajo, pero aquí está la sorpresa. Es un museo de ciencias. Hay todo tipo de cosas técnicas ahí. Puedes ensamblarlas, desmontarlas, verificarlas. ¿Pero por qué tres entradas? Bueno, pensé, ¿por qué no conozco a tu hijo?
Estará pronto de vacaciones. Gracias, Tony. Eres un encanto. Polina, espérame. Hola, ¿cómo estás, María? Quería saber por qué una multitud de hombres busca a Ana. ¿De qué multitud hablas? Bueno, ayer llegaron dos primero, pero ella no estaba en casa. Miré que estaban sentados esperando en el auto después. Y cuando llegaron con el otro, se fueron de inmediato. ¿Y cómo eran esos hombres? Bueno... Joven, ¿a dónde va? Hay una sala de maternidad. No se permiten extraños. ¿Tal vez sirva esto? ¿Qué desea? Necesito hablar con Libby Samuels y entregarle su póliza. Suba al tercer piso. Yo avisaré a seguridad y póngase bien la bata. Gracias. Tape sus zapatos. Como Katherine no puede comunicarse contigo, se le ocurrieron algunas raras ideas y por eso vine a verte. Mi teléfono se apagó y no lo noté de inmediato. No tengo a quién llamar. Pero, ¿y qué pasa con tus parientes? ¿Los cercanos? Crecí en un orfanato. Tengo parientes, pero no les importo. Dime, ¿a dónde irás después, cuando nazca el bebé? No lo sé. El mundo tiene buenas personas. Pensaré en algo. Eso es increíble. Así que, ¿la llevaste al hospital y luego fuiste por la póliza? ¿Estás demente? Está embarazada. Exactamente. ¿Qué no lo ves, amiga? Está a punto de tener un bebé. Y el padre de ese bebé es Nicolás. Gracias por recordármelo. Lo siento, pero eso no es lo que quiero decir por ahora. Ahora tendrá permiso por maternidad. 2-3 meses y listo. Y puede pedir su herencia en 6 meses. Tengo un broche idéntico. ¿Sí? ¿En serio? Uh-huh. Oh, no sabía, Anthony me lo dio. Es elemental. Ella da a luz. Se hace un examen de ADN. Demuestra que el padre del niño es Nicolás. Y exige su herencia. Listo. ¿Y la casa está registrada a nombre de ambos? Sí. Bueno, entonces no habrá problema. Ella podrá exigirte solo un trimestre. Me aseguraré de hablar con Anthony al respecto. Y qué bien que te hayas hecho amiga del investigador. Te mantienes en contacto con él, ¿de acuerdo? Eso es todo. Me voy. Bueno, Katherine, dime, ¿tus dudas se han aclarado? Sí. Correcto. Ahora, si me das las llaves del apartamento, le llevaré el cargador a Libby. Puedes llamarla y corroborar lo que te dije. Yo iré por el cargador. Sí, la has decepcionado. Durante 2 días le ha contado a todo el vecindario los horrores de vender bebés. No te preocupes. La televisión le dará nuevas ideas. ¿Cómo es que lidias con ella? No sé. Ella es inofensiva. ¿Qué es inofensiva? Hizo que arrojaran a una mujer embarazada a la calle. Listo. Toma, aquí tienes. Es el cargador. Y dile a Libby que tengo sus cosas. Y Valentina, la casera, dejó conmigo el dinero que se pagó por adelantado para ella. Así que cuando regrese se lo daré. Correcto. Sí, tía Katy. Tía Katy, hay otro asunto que necesitamos aclarar. Es sobre un vecino. De todos modos... Llegas muy tarde, Polina. Buenos días a ti también.
¿Has estado en vela aquí toda la noche? ¿Después de una visita infructuosa, Annie? Estaba seguro de que tienes un superoído. ¿Lo sabe Ana? ¿Qué necesitas saber exactamente? ¿Que fuiste o que la has estado preparando? Dime lo que debes saber y trataré de hacerla entender. Estoy seguro de eso. Pero bueno, no es broma. ¿Qué está pasando allí? No estoy segura de que quieras saberlo. Pues sí. De acuerdo. ¿Sabes? Es una sensación extraña. Es como despertar. Y realmente quiero pensar que creo que tenías buenas intenciones. Ella no está renunciando a sus planes. No sabe cómo vivir de otra manera. En este preciso momento, Ana está ocupada eligiendo candidatos para el padre de su futuro hijo. Pues esas son las circunstancias. Por supuesto, puedes proponer tu candidatura, pero no tienes posibilidades. Y definitivamente no volverá a trabajar pronto. Gracias por la información. ¿No hay de qué? Anthony, cariño, ¿cómo estás? No sabes cuánto te extraño. ¿Qué tal un brunch? ¿O prefieres un almuerzo temprano? Polly, ¿pero a dónde...? Oye, Vera. ¿Están juntos otra vez? Sí. Oye, todavía no lo entiendo. ¿Potters es el director o todavía no? Pues eso, Polina, nadie lo entiende. Sí, Vera. Vera, si alguien pregunta por mí, diles que estaré en impuestos todo el día. Está bien. Bueno, eso es todo. Gracias. Vas mejorando. Buenas tardes. ¿Quién es el siguiente? Esto es para ti. Por aquí. Muchas gracias. Quiero pedirte un favor. Dame tu número. Es por si acaso. Tu vecina tiene una gran imaginación. Le expliqué que estás bien, pero nunca sabes qué se le meterá en la cabeza. Libby, dime, ¿por qué vives en un apartamento alquilado? Los huérfanos tienen derecho a vivienda. Sí, tenía un apartamento. Pero mis parientes me pidieron que se lo cediera. Dijeron que no podían obtener un préstamo sin él y lo hice. Y tan pronto se emitieron todos los documentos, se mudaron ahí. Está claro que ya no te consideran su pariente. Muy bien. Después nos ocuparemos de tu apartamento. Y llámame cuando te den de alta. Esto también es para ti. Muchas gracias. Adiós. Sí, Rex, buenas tardes. ¿Cómo estás? Vaya, qué alegría. ¿Tu voz se escucha mejor? Sí. Estoy deambulando por la ciudad. Estoy disfrutando de los últimos días cálidos. Ana, ¿dónde estás ahora? Me gustaría reunirme contigo. ¿Hay algo mal con Libby o...? No, Libby está bien. Es solo que necesito tu ayuda. Tal vez incluso consejos. Te veré... fuera de mi oficina en unas 2 horas. Pasaré a decirles que faltaré mañana. He decidido que ya he estado sentada demasiado. ¿Tienes la dirección?
Te veré luego. De todos modos, ella pidió hablar contigo, que si le podías recomendar a un abogado. Pero honestamente, a pesar de que ella es mi amiga, esta situación ya es simplemente impactante para mí. El bebé aún no nace y ya quiere aprovecharse. Entonces, Dios no lo quiera, Libby se propone apoderarse de su propiedad. Pero los hechos se contradicen. ¿Qué quieres decir? Bueno, piénsalo. ¿Por qué llamó a una ambulancia para esta amante embarazada? Luego fue con ella al hospital. Fue por su póliza. Yo misma no lo entiendo. Tal vez por si acaso, para que sea más fácil negociar con ella. Dilo. Nada. Es muy extraño. Tienes suficientes problemas y cada vez que te escucho todo se trata de Ana. Lo siento, me puse demasiado activa. Y realmente hay muchos problemas. Por eso te llamé. No puedo verte esta noche. Tengo que ir con mi madre. Ella no se siente muy bien. También haré feliz a Alex. Lo prepararé para tu sorpresa. No podré llevarte allí hasta esta noche. Estaré libre hasta las 5. Anthony, yo estaré agotada a esa hora. No te preocupes, puedo tomar un taxi. Bien. Entonces te llamaré yo mismo el taxi. Dame la dirección. Muchas gracias, mi amor. ¡Wow! ¡Mira eso! Alex, Alex, vámonos. Mamá dijo que iba a venir hoy. Bueno, si ella puede venir, vendrá. ¡Mamá! ¡Alex! ¡Hola! Te extrañé mucho. ¿Cómo te has portado? ¿Qué me dices? Estoy bien. Mamá, ¿cómo te sientes? Gracias, estoy bien. Adivino que tendremos la dicha de que estarás con nosotros hasta mañana. Mamá, te lo dije. Hasta que Ana no venga a trabajar, no tengo ni un minuto de sobra. ¿Así que tampoco puedo esperarte el próximo fin de semana? No puedo prometerlo. Pero para las vacaciones te llevaré a mi casa y nos iremos a un lugar muy lindo. ¿A dónde? Te contaré todo más tarde. Incluso ya tengo entradas. ¿Te imaginas? Toma. Genial, fantástico. Arthur me dijo que fue allí recientemente con sus padres. ¿Y para quién es el otro? Y esa es otra sorpresa. Cuando vayamos, entonces lo sabrás. Aquí tienes. Gracias, mamá. Primero me lo dices. ¿Cuál es esa sorpresa? Y luego decidiré si Alex se irá de vacaciones contigo o no. Hola, tía Katy. Sí, ya me han dicho que estás preocupada por mí. Muchas gracias. Sigo en el hospital. ¿Estarás mucho tiempo? Porque voy caminando y tropiezo con tus cosas. Debes enviar a alguien para que las recoja. Y te daré tu dinero en persona cuando llegues aquí. ¿Qué cosas? ¿Qué dinero? No entiendo. ¿Por qué las tienes? ¿Acaso el investigador no te lo ha dicho todavía? Valentina alquiló tu departamento. A otros inquilinos. Se mudarán mañana. No, no lo dijo. Hasta luego, tía. Hola, Al. Hola, papá. Supe de inmediato que fuiste tú quien compró los boletos. Es genial que todos vayamos a ir juntos. ¿Qué boletos? ¿A dónde vamos? De vacaciones. La próxima semana. Lo siento. Alex, estaré fuera de la ciudad la próxima semana. No puedo hablar ahora. Te llamo en la noche. Ya vámonos. Adiós. Anthony es abogado y realmente quiere conocer a Alex. Y él es quien compró los boletos. ¿Qué te pasa otra vez? Lo que está mal es que Alex apenas te conoce. Parece solo una visita. ¿Crees que fue mi decisión?
Fueron tú y George quienes estuvieron de acuerdo a mis espaldas. Que mi propio hijo estaría mejor sin mí. Sí, mejor. ¿Cuánto has sufrido a causa de tus mentiras? Y George también lo soportó durante 3 años cuando estaban casados y luego se rehabilitó por otros 3 años. Ni siquiera quiero imaginar qué pasaría con el niño si se quedaba contigo. Y tu abogado lo descubrirá. Y muy pronto, estoy segura de que lo hará. No hay razón para que se conozcan. ¿A dónde vas? ¿Quién va a hacer la tarea? Saca tus libros de texto. Siéntate y haz tu tarea. Cielos, mamá. Qué cansada estoy de tus lecciones de moral. Tengo 35 años. Y permítanme decidir con quién debo estar. ¿Y cómo es que quiero vivir? Siempre tomas tus decisiones. Y yo termino limpiando el desorden. Es como vivir sobre un volcán, esperando a que haga erupción. Ana. Buenas tardes, Vera. ¿Está el director ahí? Sí. ¿Quieres dejarle un mensaje? No, gracias. Entraré yo misma. Vera, ¿dónde compras esos deliciosos pastelillos que tanto le gustan a todos? Ah, voy a almorzar. ¿Te compro algo? Sí, por favor. Claro. Oye, Vera. ¿Sí? ¿A dónde fue Paulina? Llamo y no responde. Ah, se fue a la oficina de impuestos esta mañana. No creo que regrese hoy. Qué extraño. ¿Vas a almorzar? Sí, pero si es algo urgente... No, no, puedes irte. Gracias. Vera dice que fue a la oficina de impuestos. Bueno, tal vez sea lo mejor, incluso si no fuera cierto. Luego les pediré a los chicos de sistemas que revisen su computadora y vean si encuentran algo. Tío Johnny. Dime. No te ves muy bien hoy. No sé, presión arterial o algo así. ¿Llamo a un médico? Ah, tonterías. Si necesitas algo, llámame. Claro. Dani, vámonos a casa. Hola. John. Se me cayó todo esto. La mejor amiga. Episodio 3. Es bueno que pasaras por aquí. Creí que estaba alucinando. ¿Qué está sucediendo? ¿En dónde está John? No se sentía bien. Lo envié a casa. Le ofrecí llevarlo y dijo que no. Qué raro que no lo viste. Se acaba de ir. Y ahora estoy aquí.
Honestamente, solo intento salvar tu puesto. Eso es lo que hago. Y es por eso que quería hablar contigo. Vaya. Eres noble. Discúlpame, pero esa es una excusa idiota. Debo decir que no me sorprende. Es el momento de golpear. Y duro. A eso viniste. Sin embargo, aún no sé por qué entonces yo no me dijo nada. ¿Cómo permitió que sucediera? Intentó que no sucediera. Pero después del funeral no pudo. Y sabes, no pienso responder tus ocurrencias. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú enviaste el último reporte financiero? ¿Qué importa quién lo haya enviado? Yo lo realicé. Por el funeral no tuve tiempo de enviarlo. ¿Y Polina? Ella lo envió. ¿Hay algo malo con él? Eso trato de averiguar. Te diré que voy a enviártelo tal cual llegó a la junta. Así podrás revisarlo. Oh, otra cosa. Si no quieres hablarme, habla con John. Dime, Rex. ¿Estás ahí? Ya voy. Muy bien, envíalo. Ana, ¿es todo? ¿Ya te vas? Así es. Te compré tus pastelillos. Oh, los había olvidado. Aguarda. Aquí tienes. Eso es mucho. No, ya lo veremos después. Toma los pastelillos. Dáselos al nuevo jefe. Estoy muy segura de que le van a encantar. ¿Y cuánto tiempo ya tiene ahí? Desde que inició la semana. ¿Qué Polina no te lo dijo? Qué buena pregunta. No lo hizo. Bueno, que tengas suerte con tu jefe. Oye, ¿no vas a regresar? Buenas tardes. ¿Vamos? Aguarda. Un segundo. ¿Sí, Poli? Espera, ¿quieres calmarte y decirme qué sucedió? Alex se perdió. Por favor, busca a Anthony. Apagó su teléfono. Está en la corte. Claro. Entiendo. Voy en camino. No vayas a molestar a Anthony. Tengo una mejor idea. Supongo que tienes otra emergencia. Mi amiga. Su hijo huyó. Rex, ¿crees que podrías poner una alerta? Ana, dime, ¿debo pedir un helicóptero? De acuerdo. Ya me lo contarás en el camino. Vayamos a ver a tu amiga. Muchas gracias. Oye, Greg, Ana me pidió que te diera estos pastelillos. Cielos. Ana está siendo muy amable hoy, solo que lo olvidó. No como dulce. Ve e invítales a tus compañeros. Muy bien. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Ana jamás volverá a trabajar aquí? Espero que lo haga. ¿Por qué lo preguntas? ¿Te comentó algo? No, al contrario. Es por eso que pregunto. Entiendo. Cuéntame, ¿qué es lo que sabes del hijo de tu amiga? Es Alex, Alexander Danés, de 10 años. Vive con su abuela, la madre de Polina. Es cirujano retirada. Y sus padres, bueno, Polina y George. Ellos se divorciaron hace 7 años. Verás, sé por Polina que George no está involucrado en ninguna forma. Al parecer no ayuda ni con dinero. Polina viene cada fin de semana a verlos, o lleva a Alex a algún lugar, o van de vacaciones. Entiendo, no hay nada que involucre al padre. Dices que no tiene comunicación, así que el chico no huyó con él. No lo creo. Muy bien, ya veremos al llegar ahí. ¿Sobre qué asunto querías hablarme?
Quería hablarte de Libby. Verás, tampoco es una situación muy fácil. Pero mejor vayamos en orden. En primer lugar, el chico. Libby está en el hospital bajo cuidados. Los doctores dicen que seguirá ahí un par de días más. Entiendo. Despierta, querida. Vamos a darte unas vitaminas. Arriba. ¿Doctor Eggers? ¿Sí? Ánimo, cariño. Ya hemos pasado por esto antes. ¿Te duele el lado izquierdo? Eso creí al principio, pero es todo mi cuerpo. Vamos a arreglarlo. Bien, voltéate del lado derecho. Muy bien, eso es. Consigue un termómetro y paracetamol. Y ve al pabellón 6 a ver cómo está el otro paciente. Enseguida. Ahora tenemos privacidad. Libby, hay que aguantar un par de semanas. Ya no será crítico, ni aunque hagamos cesárea. Gracias, doctor Eggers. Es muy amable conmigo. Voy a intentar resistir. Me recuerdas mucho a mi hija. ¿Ella era doctora, como usted? No, ella murió. Muy bien, dime. ¿Quieres decirme qué fue lo que te sucedió? Puedo ver que no eres la misma. Polly, él es Rex, es investigador. Ya te había contado. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Él viene a ayudarte. Bueno, ¿qué puedo decir? Mi madre estaba en su habitación. Alex fue a su cuarto a cambiarse. Luego miré y ya no estaba. Y el teléfono apagado. Bien, demos un paso a la vez. Preferiblemente con su madre. Sé que vive con el niño todo el tiempo. Ella sabrá mejor dónde puede estar. Dónde pudo ir. Mamá fue a casa de un amigo. Vive cerca de aquí. Volverá pronto. Genial. Veamos su cuarto a ver si falta algo. Sí, por aquí. Tal vez solo haya ido a jugar fútbol con sus amigos. Ahí lo tienes. Ese es su cuarto. Sí, gracias. Polina, revise todo con cuidado antes de entrar en pánico y emitir una alerta sobre su hijo. Hay que descartar otras opciones. Ni siquiera tengo idea. Mi madre quizá pueda darse cuenta. Ella es la que limpia. Ya veo. ¿Podría decirme cómo iba vestido? Abrigo naranja, gorro. No recuerdo. Honestamente, no presté atención a la ropa que estaba usando. Le preguntaré a mi madre. Polly, ¿él se marchó en cuanto tú llegaste a casa? Así fue. Cuénteme, ¿tienen problemas? Quizá lo regañó por algo. ¡Santo cielo! Apenas tuve tiempo de saludarlo. Quizá fue mi madre. Ella entró a su cuarto. No estaba en casa de Arthur. Y tampoco lo ha llamado. Hola, Annie, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Le pregunté a los vecinos y nadie lo ha visto. Dios, Polina, ¿por qué tenías que haber venido? Calma, Lana. No se preocupe. Aparecerá. Aparecerá. Rex trabaja para el comité de investigaciones. Solo necesita una foto de Alex. ¿Tiene idea de qué pudo detonar el que decidiera escapar? Fue ella. ¿Quién más podría haberlo provocado?
Entonces, doctor Eggers, ahora ya no hay tiempo para estar acostada. Debo encontrar dónde vivir con el bebé. Sí, tu situación. Pero no puedo darte de alta en tu condición. Estarás 3 días y si todo va bien, te daré de alta. Mientras, iré al vecindario. Pensaré en algo. No te preocupes. Pero yo no... Y no discutas. Rex Abdeus, investigador. Sí, me pidió que lo llamara cuando me dieran de alta. ¿Por qué? No lo sé. ¿Te importa si lo llamo? No, hágalo. Le pediré a Eli que mida tu presión arterial. Por favor, no te muevas. Si pasa algo, llámenme de inmediato. Muchas gracias. Hasta pronto. Calma, Lana. Ya aparecerá. Seguramente lo hará. Ya lo verás. Ahora revisemos que lo haya escrito correctamente. Usaba un abrigo naranja, gorro café, mochila azul, con cierre. Hay más. Mide 1.46, cabello café, ojos cafés y usa anteojos, ¿cierto? Así es. ¿Ah? También ya debe tener la fotografía que le envié desde mi teléfono. En esa está usando la misma ropa. Se recomienda que ustedes permanezcan en casa. Si aparece, avísenme, ¿sí? Ajá. El departamento de policía local y algunos amigos están trabajando en esto. Tranquila, lo encontraremos. Todo estará bien. Tal vez debamos informarle a George. Tiene contactos después de todo. Trabaja en seguridad. Quizá puede enviar a alguien a buscar a Alex. Sería bueno. Pero si no está interesado en el niño, no creo que quisiera hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Alex? Tan solo tiene 3 días que vino. Le trajo una caña de pescar de esas elegantes. Y le dijo a Alex que tan pronto tuviera tiempo libre, irían a pescar. En el campo, Alex se hizo muy aficionado a la pesca. Polly dijo que... ¡Ay! Ella te dirá todo. ¡Señor Rex, espere! ¡Iré con usted! ¡O aquí me volveré loca! Hola. Ah, Michael, es un gusto. No te reconocí. ¿Cómo te va? No, tienes que llamar a nadie. Yo me haré cargo. Adiós. Disculpa, estábamos tomando té y pastel. No, adelante. Disfruten su té, está bien. Si hay algo importante, llámenme. Estaré afuera. Claro. Uh-huh. ¿Qué haces?
Disimulando. Para que no diga que hacemos desorden en el trabajo. Ajá. Con el pobre de John a punto de irse, esto es un lío. Uh-huh. Por cierto, deberías pensar si serás o no transferida. Potters, en mi opinión, es muy tolerante. Ana tal vez ya no regrese. No digas eso. Te lo digo. ¿Se siente insultada porque fue removida? No sé. Creo que ella y Potters tienen un asunto del pasado que deben resolver. ¿Y cómo lo sabes? Pues verás, Paulina me dijo que ella lo conoce. Y fue la misma Paulina quien le consiguió el trabajo a Ana y los presentó. Y luego, Potters de alguna manera reaccionó hacia Ana. Y Ana, después de la conversación, estaba nerviosa. Y lo más importante, Potters no le dijo a ella que tenemos nuevo director. Y que resultó ser Gregory Potters. Uh-huh. Ana. ¿Por qué no me contaste nada sobre Potters? Bueno, es porque al principio no entendía qué estaba haciendo él ahí. Perdóname, no me sentía bien del todo. Pero al mismo tiempo insististe en que debía ir a trabajar. Annie, en serio, después del funeral estabas como loca. Así que por un momento pensé en una terapia de shock. Lo siento, no entiendo. Tú vendrías y verías a Potters. ¿Algo cambiaría en ti? No lo sé. Fuego contra fuego, ¿entiendes? Paulina, ¿ya te escuchaste? Enterré a mi esposo y vi a un hombre que me abandonó en el momento más difícil de mi vida. ¿Y llamas a eso fuego contra fuego? No le deseas eso ni a tu enemigo. Annie, lo siento, no estaba pensando. Bueno, sí, pero de forma estúpida. Sabes que no fue a propósito. Solo deseaba ayudarte. Entiendo, ¿y ahora qué? ¿Cuándo se encontraron? ¿De qué hablaron? ¿Qué haces aquí? ¿Mi madre te llamó? ¿En dónde está tu madre? Alex me llamó en la tarde. No pude hablar con él. Estaba en una junta. Ahora no puedo encontrarlo. ¿Se enojó y apagó el teléfono? ¿Está en casa? George, ¿de qué hablaron tú y Alex? ¿De qué pudo ofenderse? ¿Por qué se ofendería? ¿Qué sucede? ¿Dónde está Alex? Quiero saber. Huyó de su casa. Hola. ¿Cómo estás, Greg? ¿Qué tal? Qué gusto. La puerta, la caña. Adelante. Muchas gracias. ¿Alex? ¡Alex! 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 ¿Tío Greg? ¡Tío Greg! ¡Tío Greg! ¡Qué gusto ver que estás aquí! ¿Por qué me asustas? Si el vecino no hubiera llamado, no sabría de la puerta. ¿Cómo te habría encontrado? Tú me enseñaste dónde estaba la copia de la llave. ¿Para qué la querías? ¿Querías ir de pesca? ¿No pensaste que quizá no estaría aquí? Tío Greg, llévame a tu casa. Huí de la mía. Así que es eso. Ahora todo tiene sentido. Es eso. No tienes un momento para tu propio hijo y hablar con él. Lo tuve y lo volví a llamar. Se lo prometí, solo que esta ocasión ya no me contestó el teléfono. Paulina, George, por favor. No es momento de ver quién se equivocó. Hay que encontrar a Alex. Rex no ha llamado. Significa que la policía aún no tiene información. ¿Ya llamaste a la policía? Ay. ¿Te das cuenta de que ellos reportan todo esto a las autoridades para la tutela y ponen al niño en el registro policial? ¿Quieres que tengamos una mala reputación ante ellos? George, cálmate. Nadie ha interpuesto una queja. Se lo pedí a un investigador que conozco. Este no es momento de discutir. Tenemos que averiguar por qué Alex se fue y a dónde. Bien. ¿Está un poco caliente? Uh-huh.
Ahora siéntate. Bebe tu té y dime qué pasó. Es lo de siempre. A papá no le importo, siempre está ocupado. Mamá sale con un abogado. La abuela dice que mamá siempre miente, aunque ella también miente. Ella dice que tiene que ir a trabajar. Siempre dice que no quiere que mamá venga a casa. Siendo honesto, no tiene sentido. Repítelo y dilo en orden. ¿Qué hay que entender? No me necesitan. Mi abuela solo quiere que haga la tarea y que coma. Le sería más fácil si tuviera un gato. Al menos no tendría que revisar su tarea. Sería más fácil. Bueno, la abuela te cuida. ¿Y qué pasa con tus padres? Ya te dije. Yo no les importo. ¿No les importas? ¿Y esta caña? Esa papá me la dio. Le dije que iba a ir de pesca contigo. Así que... Sí, te la regaló, ¿no? Así que escucho tus necesidades. Busco el tiempo, la oportunidad y el regalo. Así es que... ¿Sí le importas algo? Date cuenta. ¿Y has pensado en ellos? ¿Tu abuela, tu madre? Estás aquí conmigo ahora, tomándote. Estarán vueltos locos. No saben qué haces o dónde estás. Bueno, yo no voy a educarte, ni a moralizarte. Solo que si decides la próxima vez que a nadie le importas y que nadie te hace caso, llámame primero. Lo resolveremos juntos. Mientras les avisaremos que estás bien. De seguro Potters necesita algo. Está bien. Tal vez sea sobre trabajo. ¿Y qué? El día de trabajo ya se terminó. ¿Hablas de trabajo? No entiendo. ¿Hablas de tu amigo de la infancia, Potters? Él es nuestro director ahora. Sí. Por ahora ya no estarás aburrida, ¿verdad, Paulina? George, ¿de qué hablas? No le pongas atención. Tienes un hijo perdido y únicamente hablas tonterías, ¿no es cierto? Allá vienen. Svetlana no se siente nada bien. Mamá, ¿cómo estás? Baja, con cuidado. Venga. Soy George, padre de Alex. Mucho gusto, soy Rex. Tenía esperanzas de que ya hubiera regresado. Pasó esto. Alex fue captado por una cámara e iba hacia el faro con una mochila y una caña de pescar. La policía local ya fue a revisar, pero nada. Bueno, hay un camino que lleva a nuestras cabañas para pescar. También las revisaron. El guardia dijo que no lo ha visto. No importa, iré a revisar. Tranquila, estará bien. Ya verás. Santo cielo. George, espera. Baja. ¡Listo! Aquí está el fugitivo. Dijo que no lo hará de nuevo. ¡Alex! ¡Tonto! ¿En dónde has estado, eh? Nos tenías asustados, ¿eh? ¿Dónde estabas? ¿En el faro? Sí. Bueno, veamos a la abuela para que se calme. Está muy preocupada. Algo dentro me dice que no estabas ahí por accidente. Tal vez sí. El mismo Alex se los dirá. Muy bien, entonces haré unas llamadas para detener la investigación. No sabía que tú y Alex se conocían.
En cierta forma fuimos vecinos. Venía seguido aquí en el verano. Y Paulina nunca me contó nada. Pues Paulina estuvo aquí en una ocasión y quizá no lo sabe. Tengo que irme. Muchas gracias por Alex. ¿Entramos y nos despedimos? No creo que nos pongan atención. Siendo así, vámonos. Sí. Tenemos que dejarlos solos. Mamá está llorando y Alex arrepentido. Resulta ser algo conmovedor. No eres capaz de manejarlo, eso es seguro. Déjame en paz, George. Una pregunta. ¿Tú presentaste a Alex con Potters? ¿Por qué lo haría? Yo misma me enteré hoy. ¿Qué? No es nada. Es que todo es tan extraño. Todo el verano, mi hijo hizo amistad con un vecino que inesperadamente resultó ser el mismo Potters. Y ahora él es tu nuevo director. Solo se me ocurre algo. Tú metiste las manos. George, discute eso con mi madre, por favor. Mis supuestas habilidades son su tema favorito. Sí, y no quiero decepcionarte, pero el candidato para el puesto de director no acordó nada conmigo. ¿Cómo estás, cariño? ¿Hiciste las paces con tu abuela? Dice que necesita descansar. Le hará bien. ¿Quieres algo de chocolate? Buenas tardes. ¿A quién busca? Es para mí. ¿Anthony? ¿Cómo me encontraste aquí? Yo mismo te pedí un taxi hace rato. ¿Sabía la dirección? ¿Enviaste mensaje de que él se perdió? Ya lo encontramos. Es que olvidé de advertirte. Un momento, ven conmigo. Tony, por favor, perdóname. Al, llévale una galleta a tu abuela. Bueno, no lo envié yo misma. Acabamos de encontrar a Alex. No tuve tiempo de avisarte. Creí que me llamarías hasta que te desocuparas. Leí tu mensaje y creí que lo mejor era venir a verte. Lo importante es que él está bien. Sí. ¿Quién es él? ¿Él? Solo un conocido. Me ayudó a encontrar a Alex. Se escapó a la casa de campo, así que gracias a Dios todo salió bien. Creo que este no es el mejor momento para que yo conozca a Alex. Así es. Y es probable que te quedes hoy con él. Claro que sí. Estoy agradecida de que te hayas preocupado. Claro, me voy. Nos vemos. Adiós. Ana, estuviste en silencio todo el camino. Afortunadamente, todo acabó bien. ¿Hay algo que te molesta? No. Solo que fue un día largo. Todo el día hubieron pistas y malentendidos. ¿Querías hablar conmigo sobre algo? ¿Consultarme algo? Sí. Es que nos pasamos todo el día atendiendo mis asuntos. Calma, son vacaciones. Todo está bien. Quería que me dieras un consejo sobre Libby. Me llamó su doctor hoy, pero no pude contestar y ya es algo tarde para llamarle. Pienso ir a ver a su doctor por la mañana.
Y luego puedo venir contigo. Sí, está bien. Sí, descansa. Hemos decidido que no irás a la escuela el día de mañana. Llamaré a la maestra temprano. ¿Les vas a decir que huí? No, ¿para qué? Le diremos que te sientes mal. No es bueno mentir. No es bueno. Pero a veces no funciona hacerlo de otra forma. Digamos, tú, por ejemplo. ¿Por qué nunca me dijiste que eras amigo del tío Greg? Bueno, yo oí que la abuela hablaba con él y me di cuenta que ustedes ya no eran amigos. Y entonces decidí que no debía dramatizarte, No, traumatizarme. Ya veo. Ya duérmete, mi amado niño. A estar muy bien, cariño. No lo dudes. Es una pena que papá nunca te vea. Aunque estoy segura de que vas a ser como él. Serás igual de guapo, inteligente y amable. Hola. ¿Aún duermes? Lo siento. Creí que ya estarías en el trabajo, perdón. No, es que ayer tú y Potters andaban tan embobados. Y luego tranquilamente te fuiste sin despedirte. Decidí no entrar. ¿Cómo está Lana ahora? Gracias. No está mal. Ya me regañó temprano en la mañana por hacer que Alex faltara a la escuela este día. Quiero estar con él hoy. Por lo tanto, llamo para informar que no pienso asistir al trabajo este día. Pensé que Potters te convencería de que ya deberías salir de tu casa. Pauline, no hablamos sobre trabajo. Le agradecí por lo de Alex y Rex y yo nos fuimos. Y aún no pienso en ir a trabajar. Ah, ya veo. Entonces nos vemos. Muy buen día. Adiós. ¿Es Rex Abdeus? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Soy el Dr. Eggers, yo lo llamé. Es un placer. Lo siento, no pude contestarle. ¿Es sobre Libby? Sí. Dígame, por favor, ¿qué interés tiene en Libby? Sé en qué trabaja. Dr. Eggers, no tiene de qué preocuparse. Las autoridades no tienen quejas sobre Libby. Yo estoy tratando de ayudarla. Yo he cuidado a Libby desde el comienzo de su embarazo. Es un caso muy difícil. Hola, Dr. Eggers. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo está ella? Está mejor ahora, tanto como es posible en su caso.
Me preocupa a dónde irá después con el bebé. Ambos necesitan ser monitoreados después del parto. Y deseo que pase lo mejor, sin enfrentamientos o reclamos. ¿Cuáles enfrentamientos o reclamos? Sabe su situación, ¿no? El padre del niño murió. Y de pronto su viuda apareció. Doctor Eggers, no se preocupe por la viuda. No habrá argumentos ni quejas de su parte. Lo prometo. Yo voy a intentar que tengan un sitio cuando salgan. Ayer, después de nuestra conversación sobre Polina, no pude calmarme. Llamé a Alina. Ella era la directora financiera. Bueno, no fue Polina quien trajo a Ana aquí, sino todo lo contrario. Alina le dio sus casos a Ana antes de jubilarse. Qué nerviosa eres. ¿Cuál es la diferencia? Eso no fue lo que te dije. Mira, me molesta cuando alguien miente incluso de forma tan tonta. ¿Por qué diría... Hola. Polina, que Ana la estaba engañando. ¿Qué voy a saber? Solo lo dijo. Bueno, lo habrá dicho sin pensarlo. No creo que sea ella. En contabilidad aseguran que le tendería una trampa a cualquiera. Ay, ¿de qué te sirve saberlo? Para nada. No es que yo trate con ella. Yo solo quiero advertirte. Sé cuidadosa. Y de esa forma ella no podrá quedarse con mi alto puesto como secretaria. Vaya, muchas gracias. Oye, ¿recuerdas el mes pasado cuando hiciste aquel acuerdo previo al juicio? No, ya no hay más reclamos en contra. Necesito nombres y datos del abogado de esa parte. No, no voy a renunciar a tus servicios. Es un asunto personal. Muchas gracias. Adiós. Escucha, la loca tía Katy debería estar aislada de la sociedad. Solo ve lo que hizo. Echar a la calle a una mujer embarazada antes de dar a luz, ¿cómo pudo? Ana, tranquila, ya he estado pensando en todo. Tengo un departamento de una habitación. Prácticamente no vivo ahí. Solo me quedo por la noche. Contrataré a alguien que limpie y eso bastará. ¿Y ya? No entiendo. ¿Podría vivir ella con el bebé por un tiempo ahí? ¿Y qué hay de tu familia? No tengo a nadie. Soy huérfano. ¿Puedo quedarme con amigos o pedirle al jefe un cuarto en el dormitorio? Ya veo. Creo que tengo una mejor idea. Este puede ser el cuarto del bebé. ¿O sea? Soñé tener una hija, así que hicimos esta habitación, siendo este el hijo de Nicolás y... Polina tiene razón. Si Libby quiere, puede demandarme para obtener parte de la casa. Y así ahorraríamos tiempo y esfuerzo. Ana, no creo que Libby piense en reivindicar sus derechos o demandarte por algo. Tampoco yo lo pienso. Pero eso no importa. Tengo razón. Ni siquiera sé qué decirte. Busca las palabras para decírselo a Libby y dile antes del parto. Hay que mudar todo de la casa de la tía rápido. Muy bien, lo haré. No creo que debas ir. Lo haremos el doctor y yo. Tal vez él trabaje hasta muy tarde. ¿Tienes algún plan para esta noche? ¿En qué lugar piensas estar, Ana? Dime. No, no tengo planes. Aparte de querer averiguar qué más me estoy perdiendo en esta vida. No te aburras, ¿sí? Me aseguraré de venir este fin de semana. Mamá, papá quiere llevarme a casa este fin de semana. De acuerdo. Voy a llamarlo. Lo discutiremos y te diré lo que hemos decidido. Bien, mamá, es hora de irme. Te llamo esta noche. Abuela, ¿puedes creerlo? Mamá también sabe dónde guarda el tío Greg las llaves de su cabaña. ¿Y cómo lo averiguaron tú y tu madre? Bueno, mamá me preguntó cómo terminé en ese lugar. Y me dijo, ¿las llaves siguen debajo de la piedra?
Ahora que lo pienso, cuando ella y el tío Greg eran como yo, las llaves estaban en el mismo lugar. Abuela, si ellos eran tan amigos, mi mamá y el tío Greg, ¿por qué no se casaron? Porque el tío Greg se enamoró de la tía Annie. ¿Y por qué no se casó con la tía Annie? Nadie ha podido entender eso. ¿Por qué preguntas chismes? ¿Quién ha estado con quién y por qué? No debes ser tan curioso. Bueno, es interesante. Sí, es interesante. Me alegra que llamaras. No quise discutir ningún asunto por el teléfono, porque no podía verte. Bueno, John, no te lo guardes. Puedes decírmelo. Hemos trabajado juntos por 15 años. Entiendo perfectamente que debes tener una buena razón para romper nuestros últimos acuerdos. El día que Nicolás murió, se supone que enviarías el reporte a la oficina principal. Sí, lo preparé todo. Pero no hubo tiempo. Ya me lo imaginaba. El informe fue enviado al día siguiente. Y una vez ahí, los de arriba, sin revisar, lo pusieron en el pliego de la licitación distrital. Y perdimos esa licitación. Los documentos ni siquiera fueron aceptados debido a la inconsistencia de los indicadores. Alto, espera. ¿Cómo es posible? Vayamos a sentarnos. La compañía donde Nicolás trabajaba fue quien ganó la licitación. Y como entenderás, nuestros líderes inmediatamente concluyeron que nos tendiste una trampa deliberadamente en colusión con tu marido. Y por lo tanto decidiste desertar. Sí, hasta aceptó un soborno. Y después, gracias a Greg, los disuadió de tomar una decisión que fuera realmente drástica. Por cierto, sobre las investigaciones, siéntate. Me dijo que él se encargaría. ¿Pero por qué Potters? Porque justo fue hace un par de años cuando hablé de irme. Fue el único al que le ofrecí ocupar mi lugar. Aunque se negaba una y otra vez. ¿Por qué? Era por ti. Me decía que no te gustaría trabajar con él. Pero en esta situación ni él ni yo tuvimos otra opción. Debiste habérmelo dicho de inmediato. ¿Cuándo exactamente? Todo se supo al día siguiente después de la muerte de Nicolás. Tuve que reaccionar de inmediato y no tuve tiempo para más. La verdad no creo que hubieras logrado que... ¿Qué? Oculté todo porque no quería que Polly lo descubriera. Ella no dejaría que nadie se acercara a ti. Entonces, ¿creíste que desde un inicio fue Polina? ¿Quién más, sino ella? ¿Pero por qué? Yo mismo no lo entendí. Me parece que deberías hablar con Greg. La mejor amiga. Episodio 4. Tu caso no es diferente de cualquier otro. Nuestro siguiente paso es una apelación. Y creo que terminará con éxito. Muchas gracias, Anthony, de verdad. Te deseo lo mejor. Hasta luego. ¿Es usted Anthony? Sí, ¿qué ocurre? Síganos, quieren hablar con usted. ¿Pero quién? No se preocupe, no se tardará. La pregunta supongo es retórica, ¿verdad?
Suba usted. Buenas tardes, George. ¿Qué tal? Buen día, Anthony. Lo confieso, me halaga. Entiendo que fue fácil para mí descubrir quién es y cuál es su nombre. Es una persona muy conocida. Y tengo buena memoria visual. Recuerdo dónde nos encontramos. Ya veo. ¿Y cuál es su interés en mí? Es un asunto personal, así que creo que será comprensivo. ¿Cuál es el punto? Paulina. Llámele después de que hablemos. ¿Desea ordenar? No. Si necesito algo, yo te llamaré. En resumen, quiero llevar a Alex a mi casa. No me interpondré en su camino. Pues eso es bueno. Solo hay algo que necesito de usted. Evite que Polly actúe. Dígale que será lo mejor para el niño. Debe distraerla. Bueno, para empezar me gustaría escuchar a ambos. Entiendo que usted es abogado, pero no estamos en la corte. Bueno, entonces la respuesta inicial es sí. Pues ese es el trato. Y creo que sería en su mejor interés no contarle a Polly sobre nuestra conversación de hoy. Entiendo. Hasta pronto. ¿Qué te hace pensar que estaría de acuerdo con eso? Porque de momento es la mejor opción. Acordamos todo esto con el Dr. Eggers. Él te ayudará a llevarte tus cosas. No, claro que no. Me dijo Nicolás que es una muy buena persona, pero... Pero ese es el punto. Es por eso que no hay nada extraño aquí. Créeme. Nada. Aparte de querer ayudarte. Te creo. Bueno, entonces, ¿tenemos un trato? Es un trato. El doctor Eggers vendrá por la noche. Avísale a tu vecina que vamos a sacar todas tus cosas. De acuerdo. ¿Te importa si yo vengo a verte mañana? Claro que no. Paulina. No está aquí. Vino esta mañana, habló con sistemas y se fueron a algún lugar juntos. ¿Qué querías? ¿Qué crees? Me encontré con Ana en el pasillo. No es cierto. Siempre tan seria y triste. Le dije hola, pero ella solo saludó y se encerró en su oficina. Polly se va a poner feliz. Ella ya se instaló ahí. Cierto. Le diré a Ana dónde están sus cosas. Oye, luego me lo cuentas. Ana, buen día. Disculpe usted, ¿necesita ayuda? No, gracias, Cristina. Es que... Paulina, algunos de sus documentos y algunas pertenencias... Hay dos cajas. Ella las llevó al departamento de contabilidad, así que pensé... Sí, es extraño. Vamos juntas a examinarlas. Sí. Hola. Hola. Lo siento, me entretuve. ¿Tomaste algo? No, te estaba esperando. ¿Por qué estás tan desaliñado? ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, lo siento. Fue un caso complicado, no pude cambiarme. Oye, ¿lo entiendo bien? ¿Ayer fue el padre de tu hijo a casa de tu madre?
Sí. Ensalada del chef. Y más té para mí, por favor. ¿Sí? ¿Cómo lo supiste? De algún modo, por las señales externas, digamos. Por la forma en que se miraron, estaba claro que él no es ajeno al niño. Hola. Ani. Hola. Hola. ¿Empacas? Más bien reviso, porque alguien ya empacó por mí. ¿Polina? Sí. Ya me han informado que la nombraste para mi puesto. Más bien se nombró a sí misma. No firmé esa orden, ni yo, ni John. No lo haría, nunca en la vida. Ella no podría haberlo hecho todo sola, así que la animaste de algún modo. Lo que pasa es que jamás se lo impedí. ¿Por qué lo harías? Porque quiero que entiendas lo que siente realmente por ti. Por supuesto que tengo preguntas para Polly. Sí, ella ha estado actuando un poco rara últimamente. ¿Últimamente? Ya sabes lo que dicen. Una a mi enemiga. Eso es lo que es. Ayer, cuando Alex escapó, solo tuve que llamar a George. Casi nunca hablan entre sí. Eso es lo que dijiste que el padre... Es algo tonto. En realidad no es lo que quise decir. Quise decir que al padre no le importa el niño. Ya veo. Buen provecho. ¿Querías hablar de algo? Te escucho. Sí. Un amigo me pidió que averigüe algo. Había cierta situación. Había preparado una sorpresa para su amiga. Pero algo salió mal. El amigo se estresó. Resultó que estaba embarazada y tuvo un aborto. Supongo que fue una sorpresa cruel. No, eso no es todo y no es el punto. ¿De qué se trata? 15 años después. ¿Puede ser procesada por eso? Claro que no. Incluso si hubieran escrito una declaración de inmediato, le habrían dado libertad condicional. ¿Y cuál fue la sorpresa? No sé, realmente no me interesó. Polly siempre estuvo a mi lado. Me ayudó mucho y siempre me apoyó. Sí, tal vez mientras Nicolás estaba vivo le impidió actuar. No sé, tal vez él sabía algo sobre ella y ella no podría haberte lastimado. Comprende. No es solo por su información, es intuición. No sé qué pasó hace 15 años en el faro. No te presiono, no me lo digas. 15 años para mí es un tercio de mi vida. No quiero que pase más tiempo antes de encontrar la respuesta. ¿Realmente todavía te importa tanto? Así es. Y también es importante para mí. ¿Te escondiste de todos durante 15 años o Nicolás te escondió? ¿Qué tiene que ver Nicolás con esto? Él estaba ahí cuando tú... ¿Sí, Rex? Sí, sí puedo. Lo haré. Lo siento, debo irme de inmediato. Terminaré mi informe en casa. Ten cuidado con Polina. Por lo que entendí esta mañana, no tienes nada más que hacer. ¿Podemos ir a mi casa? Bueno, es lo que había planeado esta mañana. ¿Y? Y justo después del juicio me cargaron con un caso nuevo. Y por desgracia, urgente. Así que lo siento, hoy no puedo. Pero daremos un paseo. ¿Vas a trabajar o a casa? Gracias, eres muy amable. Luego iré a ver a Ana. Buenos días, María. ¿Sabes dónde está Annie? Ella no está en casa y no se presentó a trabajar y no me contesta. Parece que tu amigo se ha vuelto loco. Ese hombre viene por aquí todos los días. ¿Cuál amigo?
Bueno, alto, hombros anchos, cabello negro y muy guapo. Ya veo. Bueno, ¿qué quieres? No funcionó con Nicolás, así que... Y pensé que era más decente. ¿Cómo ves? Por decencia, que se espere un año. María, tiene 35 años. El tiempo corre. Por otra parte, tal vez no funcione la primera vez. Así que no importa. ¿Con un hombre casado? No. ¿Otra vez con un casado? Sí, Libby me llamó. Y le dije que podía quedarse en casa de mi hermana por un tiempo. Ella le alquilará. ¿Y qué le dijo Libby? Pues ella dijo que lo pensaría. No es necesario que se lleve las cosas. En ese caso, mi hermana puede llevárselas. Ya veo. Hasta que Libby haya tomado una decisión, nos llevaremos las cosas. Permítanos. Tranquila, señora Catherine. ¿Quiere que Libby vaya a un juzgado y que vengamos con una orden judicial? Tú no me asustas. Llévenselas. ¿Son todas estas? Así es. Pero no te daré el dinero. Yo misma lo depositaré en su tarjeta. Entonces usted hable con ella. Por favor, dígame, doctor, ¿cuándo dará de alta a Libby? Hoy está muy bien. Podría darla de alta mañana. Bueno, si está lista. Bueno, si es mañana, tendré tiempo para preparar todo. ¿Y esto dónde? Aquí, por favor. Muy bien. Sí. Bueno. ¿Por qué no... sirvo un poco de té y hablamos? ¿Qué debo prestar atención? ¿A qué síntomas? Y lo más importante, ¿qué debo hacer si Libby no se siente bien? ¿Debo llamarlo a usted o mejor a una ambulancia? Sí, te dejo mi número. De Tienes acuerdo. Razón. Es mejor si sabes cómo actuar en una emergencia. Sí, tomen asiento. A ver, Svetlana, ¿estás de acuerdo en que Alex ha crecido? Necesita desarrollarse. ¿Qué le puedes ofrecer? Bueno, el mar, el aire... verduras propias. Yo también vivo en el campo y compro mis comestibles en el mercado. Acá está a 5 minutos a pie hasta la escuela. Sí, Alex tendrá que viajar al principio. No quiero sacarlo de la escuela a medio año. Vamos a decidir esto. Tú y Alex se mudan conmigo. O después de la escuela vendrá a su casa y mi chofer lo recogerá aquí. George, voy a estorbarte allí. Eres un hombre joven. Querrás casarte. Con una ex-suegra deambulando por la casa. No es mi ex-suegra, sino la querida abuela de mi hijo. Es distinto. Bueno. Dime si está claro. A ver, sí, déjeme ver. Sí, todo se entiende. Uh-huh. Y dicen que los médicos tienen una letra terrible. Me esforcé. Gracias por el té. Pero tengo que levantarme temprano en la mañana. Me retiro. Gracias. Para ti estoy disponible en todo momento. Adiós. Maldita sea, lo olvidé. Oh, hola, mamá. Lo siento, estaré trabajando hasta tarde. Oh, ¿aún sigues trabajando? Sí, Ana no volvió a trabajar. Así que ahora tengo que trabajar duro por dos. ¿Y Alex? Ahora está dormido. Estuvo ocupado ayer. Faltó a la escuela hoy. Tuvo que hacer el doble de tareas. Se agotó. Entiendo. Bueno, ¿y cómo te sientes? Estoy bien. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Estás planeando llevar a Alex de vacaciones? ¿De vacaciones? Ay, mamá, lo siento, no lo sé. Realmente tengo mucho trabajo. Espera, ¿George no iba a llevar a Alex a su casa durante el fin de semana?
Déjame llamarlo ahora y averiguar todo. Y trataré de ir a verte. Está bien, te entiendo. Bien, adiós. Tomaste la decisión correcta. Muy bien. Llévate a Alex. Y que se haga lo que él decida. Si él decide que quiere vivir contigo, pues que así sea. ¿De qué querías hablar conmigo? Bueno, más bien de quién. Se trata de tu amiga, Polina. Ah. Sí. No sé qué se le metió. Por alguna razón le dijo cosas desagradables de nosotros a su vecina. También fui a trabajar y resultó que estaba tratando de quitarme mi puesto. No me digas. ¿En serio? Ayer mismo, John dijo una frase muy extraña. Ahora no te aburrirás. Y luego me enteré que Greg había vuelto. ¿Y quién es Greg? Es a donde Alex huyó. Y quien me dejó hace 15 años. Polly nos presentó a mí y a Greg. Eran amigos de la infancia. Ella dijo que él era como un hermano mayor para ella. Incluso fue a la misma universidad de la que él se estaba graduando. Y yo también fui ahí, pero era un año mayor. Y cuando me pasó todo esto, esta crisis, tomé un permiso para ausentarme y terminé viviendo con Polly y Nicolás. Ellos me cuidaron todo ese año. ¿Y dónde estaba Greg? Bueno, cuando eso sucedió. Greg se estaba preparando para presentar su tesis. Ahí. En el faro. Ya veo. Bueno, acordamos que no lo distraería. Pero fue entonces cuando resultó que yo estaba embarazada. Entiendo. Polly fue la primera en enterarse. Vino a verme para platicar y tuve mi primer ataque de náuseas. Corrió a la farmacia y me hice una prueba. Yo estaba tan confundida. Decidí no decírselo a Greg todavía. Pero Polly insistió. ¿Y qué pasó luego? Ella dijo que arreglaría todo. Llegué por la noche y ella me prometió que Greg me recibiría en el tren. Ella no le diría del embarazo y él se reuniría conmigo. Ella haría una cena de celebración, pero nadie fue a recibirme. Me acerqué a la casa y había música. Y había un resplandor romántico en las ventanas. El tipo de, ya sabes, cuando hay velas encendidas. Me preguntaba si Polly le había dicho, pero luego salió corriendo. Confundida, trató de alejarme, pero yo entré de todos modos. Y había cosas de mujeres en todas partes. Greg estaba en el dormitorio con una chica. Traté de huir, Polly me detuvo, pero aún así me liberé y corrí hacia la estación. Pero en el camino, yo...
atacada por tres sujetos. Y entre los tres me forzaron. Ellos querían violarme. Y yo entré en shock. Pero por eso yo tuve un aborto espontáneo. Si Nick no hubiera llamado a una ambulancia, yo habría... Greg nunca fue a verme al hospital. Polly dijo que se fue de la ciudad sin dejar rastro. Encontró a otra. Ana, lo siento mucho, pero debo decírtelo. Hay algo mal con toda esta historia. Resulta que sabes todo esto por las palabras de Polina, ¿cierto? Bueno, ya estábamos convencidos de su ilimitada imaginación. Ana, yo... vi la forma en que Greg te miró ayer. Me parece que él se preocupa por ti. Necesitan hablarlo. Bien. Aquí tienes, Libby. Cuídate. Rex te llevará. Ana preparó la habitación para tu llegada. Y seguimos en contacto, ya sabes. Gracias, doctor Eggers. Si no fuera por usted... No más tonterías. Eres fuerte. Y lo más importante, no te desanimes. Cuando des a luz, yo te felicitaré primero. Gracias. Le llamaré cuando la instale. Claro. Adiós y gracias. Bueno, te mostraré todo. Todo está listo. Vamos. Pasa por aquí. Puedes ponerte cómoda. Muchas gracias. Ya limpié el armario. Puedes guardar tus cosas ahí. Eres muy amable. Yo espero que nos llevemos bien. Nos lo haría todo más fácil. Haré una sopa para los tres. Tú termina de instalarte. Gracias. Bueno... eso es todo por hoy. Pero no estarás aquí mucho tiempo. Tus familiares aceptaron voluntariamente devolverte el apartamento. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, pues hay algo en lo que debo ayudar. Ponte cómoda. Muchas gracias. ¡Vera! ¡Vera! ¿Entró alguien a mi oficina? ¡Ay, pareces nueva! Sí, Ana, porque esa es su oficina. Le pidió a Cristina pasar los datos más recientes a una unidad flash, pues va a trabajar en casa. ¿Está Potters ahí? No se ha aparecido. Tal vez él y Ana decidieron trabajar juntos de forma remota. No sé. Ani, hola. Dicen que estás fuera. ¿Vas a trabajar en casa? Podrías haberme advertido. Llegaríamos a un arreglo. Le pedí a las chicas de contabilidad que me enviaran todo por correo. Y tú también, por favor. ¿Yo? ¿Qué? ¿No te dijeron sobre la reorganización? Me pareció oír algo.
discutiremos después. Muy bien, te iré a ver. No, no tienes que venir. No estoy sola, no puedo hablar. Adiós. Disculpa, escuché la última frase. Si estoy en algún tipo de conversación seria y estoy interrumpiendo, ¿puedo ir a caminar? No, esta es una conversación seria, pero aún no estoy lista para eso. Así que almorzaremos. Déjame ayudarte. Claro. Aquí hay platos, pan, cubiertos. Pon la mesa. Rex llamó. Dijo que lo llamaron urgentemente, que no lo esperáramos a almorzar, pero que vendrá por la noche. Hizo una auditoría del refrigerador. Dijo que debería comprar más fruta para ti. Es tan atento. Me siento abrumada. Soy un gran problema para ambos. Y me parece que este problema a él le agrada. Hola. Gracias por venir. Me has abandonado por completo. No llamas, no escribes. ¿Por qué estás tan tenso? ¿Pasa algo? Me encanta tu nuevo peinado. Muchas gracias. Sabes, cuando tú y yo nos conocimos, me emocionó tanto este deseo tuyo de participar en todo y con todos. Sí, yo soy así. No puedo vivir tranquila. Creo que eso tiene otro nombre. ¿Cuál otro? Creo que deberíamos separarnos. Sigues mintiendo por algo. Sigues tratando de manipular a todos. No funciona muy bien, pero no te detiene. Y lo siento, ya tengo suficientes ocupaciones. ¿Qué pasa contigo? ¿Puedes explicármelo? ¿Para qué? ¿Por qué querrías que lo hiciera? ¿Me vas a escuchar solo para descubrir cómo lastimarme más o usarme de manera más conveniente? Que triunfes. Ah, y buena suerte con tu ex. Inútil. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar algo? Es realmente importante para mí. Nicolás, ¿te dijo algo sobre mí? Sí, lo hizo. Dijo que se divorciaron y también dijo que eras inteligente y hermosa y realmente extraordinaria. Y que él te amaba mucho. No entiendo. Tampoco lo entiendo del todo. No pude detenerme y una vez le pregunté por qué se divorciaron. ¿Y qué dijo? Es extraño. Dijo que no se construye la felicidad sobre una mentira. Porque día tras día, al lado de la persona que amas, te recuerda que esta felicidad es robada. Y que en este caso no ayuda en nada que él no haya mentido. Bueno, porque él la usó. No sé de qué o de quién habla. No me dijo nada más. No pregunté. Creo que sé de quién. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Tú y Alex van a alguna parte? ¿George lo sugirió? Vaya, cambiaste tu cabello de nuevo. Sí. Acabo de enviar las cosas de Alex con George. Ahora estoy reuniendo las mías. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas de Alex? ¿Por qué? George se llevó a Alex con él hoy.
a su casa. Se ofreció dejarme quedarme con él también si quería. Al principio me negué. Pero Alex se fue y la casa quedó tan vacía. No, no entiendo. ¿Qué es hoy? ¿Algún día de bromas? ¿Son todos los astros? ¿Por qué todos quieren hacerme muchas cosas malas a la vez? Mamá, ¿por qué no me dijiste que Josh se estaba llevando a Alex? Mírate, te sientes el centro del mundo. Nadie se preocupa por ti porque a ti no te importan los demás. Parece que lo que te he dicho desde que eras una niña ha sucedido después de todo. Mira, Paulina, en lo que te has convertido. ¿Qué me has dicho desde que era una niña? ¡Sí te escucho! ¡No hay nadie peor que yo! Eres una mentirosa, hija. Ya nadie te cree. Y ya nadie tiene que darte explicaciones. Y no llames a George. Él y Alex ya están disfrutando de sus vacaciones. Él vendrá y se pondrá en contacto contigo. Para ser honesto, no entiendo nada de esto en absoluto. Así que si no te gusta, dímelo con confianza. La verdad es que a mí me gusta mucho todo, aunque me da pena. Y compré algunas otras cosas. Pero será mejor que vayamos juntos porque realmente no sé nada de esto. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Entonces hablaste con Greg? No. Fui a la casa de Polly, pero ella no estaba ahí. Eso es bueno porque en el camino de regreso me di cuenta que sabía quién podría haber estado involucrado involuntariamente en esta historia. Le llamé. Iré a verlo. Hola. ¿Pasó algo? Tu voz en el teléfono sonó un poco... Sucedió, pero no ahora. En el velorio escuché, por casualidad, un fragmento de tu conversación con Paulina. Estabas hablando de Nick. ¿Puedes decirme de qué se trataba? Es una historia tan extraña. Cuando Greg nació, Polly y Nicolás vinieron a felicitarnos. Ajá. Nos preguntó por qué llamamos a nuestro hijo Greg. Bueno, Lenny y yo estamos seguros de que fue hecho en la casa de campo de Potter y quisimos honrarlo. ¿Tu hijo Greg tiene 14 años ahora? Bueno, sí. Y Nicolás tuvo una reacción tan extraña en ese entonces, algo así como siempre Greg, siempre Greg. Le pregunté, ¿de qué estás hablando? Y él me dijo, no es nada. Luego nos encontramos y le pregunté de nuevo y se enojó diciendo, deberías preguntarle a Polly, ella te usó en silencio. Así que te debe una explicación. ¿Cómo terminaste en la casa de Potter? Se suponía que debía prepararse ahí para su tesis. Bueno, sí. Creo que fuimos invitados por Polly. Ella llamó de la nada diciendo, ven de inmediato, mi madre se fue por 3 días. Así que fuimos. Ella nos dio las llaves de la casa de Potter. Nos dijo, limpien cuando se vayan. ¿Cuál es el problema? Gracias. De nada. Ojalá supiera de qué. Hola. Hola. Dime, ¿qué recuerdas esa noche en el faro? Polly dijo que fue a tu casa el día anterior y que ahí estaba Nicolás, que estaban juntos. No le creí, pero quise ver. Corrí a la ciudad.
Te llamé. ¿Recuerdas mi teléfono plegable? Sí. Siempre se quedaba sin batería. En el momento más inoportuno, y me fui a tu casa. Me senté bajo la puerta y toqué el timbre. Nadie abrió. Mi teléfono se apagó. Me fui a casa y lo recargué. Regresé, volví a llamar. Toqué el timbre, te llamé, hasta que se quedó otra vez sin carga. ¿No intentaste preguntarle a Polly dónde estaba? Lo intenté. Ella dijo... Me dijo que le preguntara a Nicolás. Yo no quería, por supuesto, pero fui a verlo. Sus padres abrieron, pero él no estaba. Dijeron que fue a la casa de campo con su novia. Al día siguiente tenía mi examen. Quería cancelarlo por completo o reprogramarlo, pero mi padre, ¿lo recuerdas? Me gritó tanto y yo también le grité. Tuvimos una pelea. Fui al examen, no podía ni hablar. Por fortuna me rescató mi supervisor. Al día siguiente apareció Polina. Dijo que le pediste que me dijera que no querías verme, que no debería buscarte y que tú... que tuviste un aborto y que estabas con Nicolás. ¿Y le creíste? No. Llamé de nuevo, pero no me respondías o el teléfono estaba apagado. Comencé a escribir cartas. Traté de enviártelas con Polly, pero me dijo que las rompía sin leerlas. Localicé a Nicolás, descubrí en qué hospital estabas, fui allí y vi a tu madre. Me acusó de todo y... tenía razón. No me dejaron verte. Me volví loco, me fui de la ciudad. Y luego descubrí que te casaste con Nicolás. Es todo. Déjame decirte cómo sucedió todo realmente. Mi pobre niña, ¿cuánto has tenido que soportar? También tú. Vera, llama a un cerrajero. No puedo abrir la puerta de mi oficina. Cambiaron la cerradura. ¿Y eso por qué? No sé, no me lo dijeron. Solo acabo de escuchar lo que dijo Greg. ¡Qué noticia! No haría eso si fuera tú. ¿Por qué no? Porque Ana está ahí. ¡Qué conveniente! Hablaremos. ¡Ay! ¡Pero qué armonía! ¿Cómo me perdí esto? Sí, te lo perdiste. Y... estás despedida. Déjame decirte que no tomé yo la decisión. Si lo deseas, llama a la oficina central. Pero temo que eso no ayudará. Les escribiré y llamaré. Puedes contar con ello. ¿Qué? ¿Por qué me miras de esa manera? Quiero entenderlo. ¿Por qué me haces todo esto? No puedes probar nada. E incluso si lo haces, el estatuto de limitaciones ya caducó hace mucho tiempo. Le pregunté a Anthony, así que no me harás nada. No íbamos a hacerlo, solo quiero entender. ¿Qué quieres entender? ¡Tranquila!
Tranquila. ¿Cómo es? ¿Amar a un hombre toda la vida? ¿Pensar en él cada minuto? ¿Vivir de reunión en reunión? ¿Para que más tarde aparezca esta chica callada y simplemente te olviden? Como si no pasara nada. Por Dios, que te odio con toda mi alma. Oli, mejor detente. Sabes que siempre te he tratado como a una hermana pequeña. Amo a Alex como a un sobrino. Y nunca te di motivo. Es verdad. Ya lo tengo todo resuelto. Me deshice de ella gracias a Nick, que se enamoró de mi persuasión. Era su única oportunidad, es cierto. Ya ató todos los cabos, uno por uno. Y se dio cuenta de que yo había preparado todo, pero él no te dijo nada. Porque sabía que lo dejaría si supieras la verdad. Y todos los días te convenció de controlar tus emociones, de mantenerte bajo control. Si pudieras verte a ti misma, un aritmómetro andante, una cucaracha seca. ¿Y tú? ¿Por qué volviste después de 5 años? Me casé. Tuve un bebé. Pero no. ¡Regresaste! Me divorcié de mi esposo por tu culpa. Me senté en esa casa de campo como tonta. Pero... ¿de qué me sirvió todo eso? Tú arruinaste toda mi vida. Gregory, ¿quieres que llamemos a seguridad? La otra perra. Estoy tan harta de todos ustedes. ¡Hola, John! ¡Hola, John! ¡Oh! ¡Annie! ¡Greg! ¡Pero qué hermosos se ven los dos! Aquí tienes. ¡Qué feliz estoy por ti! ¿Y qué pasó con tu amiga, la alborotadora? ¿A dónde fue? Ay, Lana dice que ya encontró a alguien por internet. Digamos que se fue a conquistar Europa. E incluso es bueno... ella realmente no sabe ningún idioma, excepto el nuestro. Así que en Europa podrá sobrevivir. Rex, no lo sacudas tanto, lo despertaste. Bueno, es normal, tenía hambre y se despertó. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado, así. Los chicos nos están esperando. Entonces dime, ¿has ido al médico? Sí. ¿Qué mostró el ultrasonido? Una niña. Ah, eso es genial. Qué bueno, felicidades. Qué alegría. Así que, ¿habrá una novia para nuestro chico? Ya veremos. Déjame intentarlo.